Bon dia. Si us sembla, comencem amb la primera taula de la que ja és 13a edició d'aquestes jornades de malalties emergents. Aquest any seran dos dies intensos amb taules redones en el que participaran ponents de molt alta qualitat en el seu àmbit i que seran totes segur força interessants. Nosaltres, el doctor Millet i jo, moderarem aquesta primera taula, que és una taula en la que es tractaran quatre aspectes relacionats amb la zoonosis, sobretot enfocat a les infeccions transmeses per vectors. No? Algunes d'elles tan prevalents, tan importants i amb una transcendència cada vegada major, com és el virus del dengue, no només en immigrants, sinó també amb la possibilitat de transmissió autòctona, que és un dels reptes en el qual ens enfrontem des de fa uns anys cada estiu. No? També ens centrarem en els vectors, l'ecologia dels vectors, les possibilitats d'aplicació de noves eines diagnòstiques i noves eines tecnològiques que ens permetin detectar la presència dels vectors i la quantitat i el comportament d'aquests vectors i quines mesures també de control, no, basades en el control del mosquit, podem utilitzar per intentar prevenir i per intentar avançar-nos a la possible transmissió d'aquestes malalties. I també tindrem la perspectiva des d'un continent, Amèrica Llatina, on ja fa molts anys que conviuen amb aquestes malalties i amb aquests vectors. No? Aleshores, aquestes quatre ponències seran les que conformen la nostra taula. Com que són molt interessants, ja tenim aquí els ponents, són les 9, no llevarem molt temps més. Comencem i passarem a la primera presentació de la taula. Només recordar als ponents que ens intentarem ajustar el màxim possible al temps. Són 20 minuts, excepte la tercera ponència, que serà compartida, no? I que els dos ponents també faran l'esforç de centrar-se al temps. I després, així, podrem tindre temps per la discussió que farem al final, no? quan acabin totes les ponències. Així que moltes gràcies a tots per estar aquí i compartir amb nosaltres aquesta jornada i, si us sembla, pues passem ja a les ponències. Muy bien. Muchas gracias, Elena, por tu introducción. Empezamos con el primer ponente, es el doctor José Muñoz. El doctor José Muñoz es jefe de servicio de salud internacional en el Hospital Clínic de Barcelona y es profesor asociado del Instituto de Salud Global y de la Universidad de Barcelona. Nos hablará sobre evaluación y prevención del dengue en viajeros, presente y futuro. No sé, José, si has traído la bola o no para hablar de futuro, pero a ver si nos das un poco de luz. Prefiero hablar de presente. Adelante, pues. Gracias. Buenos días a todo el mundo y, bueno, gracias sobre todo por invitarme. Y en los próximos 15-20 minutos más o menos hablaré de los conceptos que yo creo que quizás son más importantes para el dengue. Ahora, no sé si mucho del futuro, pero al menos sí de las herramientas que tenemos para que el futuro sea un poco mejor. El primer concepto para mí es súper importante. Ya en el 2019, o sea, antes de COVID, la OMS identificó el dengue como una de las 10 amenazas más importantes en salud global en el mundo. Con lo cual ya estaba claro que iba a ser un problema o está siendo un problema importante. ¿Por qué? Básicamente, 40% de la población mundial está en riesgo de dengue. Hay más de 300 millones de infectados, pero lo más importante, la incidencia mundial de dengue ha aumentado más de un 300% en las últimas décadas, en la última década y poco, lo cual es claramente una de las, o sea, la enfermedad causada por un arbovirus más frecuente y la que está creciendo de forma más rápida. Y esto es lo que nos ha preocupado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vemos aquí las gráficas, si tengo puntero. Arriba están las gráficas de malaria, no son de dengue. En azul, incidencia global. En rojo, mortalidad. Y como sabéis, desde más o menos el año 2000, malaria ha ido disminuyendo de forma importante en su incidencia porque hay un uso amplio, digamos, de los derivados de las artemisinas, el rociado o la insecticida ha estado funcionando y las redes mosquiteras también. Como sabéis, del 2000 al 2010, 2015, 2019, la incidencia de malaria bajó mucho, se estancó en COVID y de hecho ha habido un pequeño repunte porque las estrategias de control no han acabado de funcionar, especialmente en 8 o 9 países de África subsahariana, y esperemos que vuelva a retomar un poco el camino que tenía antes de descenso, porque la verdad es que no nos gusta nada que se haya estancado, especialmente la mortalidad infantil.
El dengue es lo contrario, y os pongo la gráfica abajo. Si os miráis, en las últimas décadas ha ido aumentando, con picos debido a las estaciones donde el dengue es endémico, con lo cual, como poco os decía al principio, la incidencia está en aumento. ¿Por qué la incidencia está en aumento? Uno, y está claro, hay un uso más amplio de los test de diagnóstico rápido. Sabéis que en muchas zonas endémicas, especialmente en América Latina, en algunas zonas de Asia, el diagnóstico de arbovirus o de dengue se hace clínicamente, ¿no? Muchas veces no se hace a través de un test. Y esto fue el motivo por el cual en Brasil, en 2015, la epidemia de Zika se tardó un poquito en detectar que había un virus nuevo, que era el Zika, que estaba dando vueltas, porque estaba en medio de una epidemia de dengue y el diagnóstico clínico no permitió a veces que identificáramos que había un virus nuevo, un arbovirus nuevo circulando, que era el Zika. Cada vez se están utilizando más test de diagnóstico, especialmente test rápido, y esto es un motivo. Pero, por supuesto, no es el principal. El principal es que hay una expansión importante de los dos mosquitos transmisores. El mosquito principal, sabéis, Aedes aegypti, lo conocéis bien. Aquí en Europa quizá el problema es menor, en los otros continentes es un problema importantísimo. En Europa sabéis que aegypti está en Madeira, que ha provocado algún brote ya de dengue, está por el este de Europa, pero aún no ha entrado. Y quien ha entrado realmente, como sabéis, desde el 2004 es Aedes albopictus, que ya no está solo en el Mediterráneo, sino que está, digamos, ampliando su zona y su intensidad por muchas zonas. Esto es importante, y luego recordar que se ha descrito un caso de transmisión sexual, al menos, y hay otras vías. Pero bueno, básicamente el mosquito está expandiéndose incluso en zonas donde previamente no era endémico. Y eso provoca otra cosa, que antes estábamos relativamente tranquilos, antes, yo no estaba en el 1970, pero cuando leemos los libros, porque los serotipos, los genotipos estaban relativamente bien localizados en diferentes continentes, sabíamos que en Brasil había el dengue 2, cuando había una epidemia de dengue 2 la gente quedaba, y ahora veremos eso un poco más en detalle, digamos, inmunizada para el dengue 2, y era un poco relativamente más difícil que viniera un serotipo nuevo que generara una alta incidencia de dengue grave. Esto ha cambiado, como sabéis ahora en el brote de Cuba del 2022, era un brote ya por tres serotipos diferentes, dengue 1, dengue 2, dengue 3, la movilidad tanto de los virus como de los mosquitos, las personas, vamos, ha hecho que los serotipos, los genotipos de dengue estén circulando por todo el mundo, lo cual aumenta un poco la posibilidad de que tengamos un dengue grave, porque la segunda infección por un serotipo diferente es el factor que probablemente más facilita esto. Y esto lo tenemos también bien identificado en España. Veis las cifras también donde vemos un aumento en la incidencia de identificación de casos de dengue, de notificación de casos de dengue. Esto es CMBD, por lo tanto son casos hospitalizados, y recordemos que según nuestros datos entre un 20 y un 30% de los casos de dengue se hospitalizan en este país, con lo cual estamos viendo la punta del iceberg, pero sí que vemos una tendencia creciente. También hay más diagnóstico, pero también hay más casos. Y donde vemos una mayor incidencia de casos de dengue es en las comunidades quizá donde hay más densidad de población, por lo cual esperamos más viajeros y por lo tanto vemos más casos de dengue. Pero fijaos, los puntitos negros es la presencia de, y aquí me corregirá Fede, me dirá no, ahí no están, pero hasta en ese momento de la publicación estaban aquí al menos los mosquitos Aedes albopictus, con lo cual el riesgo de introducción o de transmisión autóctona es más importante en las zonas donde hay obviamente este mosquito. ¿Y cuál es el riesgo en viajeros? Quería entrar, nosotros nos dedicamos básicamente ahora a viajeros con el tema de dengue. Primero es el factor geográfico, por el momento. Sabemos que hay dos continentes, y ahora veremos la gráfica de nuestros viajeros, sudeste asiático y América Latina, de donde vienen la mayoría de viajeros. África, tenemos la duda. En nuestros viajeros, que sepáis que desde el 2017 hacemos PCR y serología sistemática a todo viajero que viene con fiebre de cualquier continente. Y es verdad que identificamos casos en África, pero menos. Con lo cual, para nosotros quiere decir que hay, pero hay menos. Porque la gente dice, no, es que no hacéis test, no lo diagnosticáis. Sí, nosotros hacemos. Y es verdad que los viajeros de África tienen menos incidencia de dengue. América Latina y Asia, por supuesto, sí. Y en África ya veremos qué pasa. Sabéis que hay estudios que dicen que hasta un 25% de la población tiene anticuerpos. Sabemos que hay reacciones cruzadas, pero bueno, 25 es un cuarto de la población. Y hay algún estudio que dice que hasta un 8.4% de las fiebres diagnosticadas en algunas zonas de África tienen PCR positiva para dengue. Se cree que en África el dengue quizá aún no se ha expandido como en América Latina por temas de urbanismo, por temas de construcción social, pero es probable que conforme vaya avanzando el continente y las cosas vayan cambiando, veamos que la epidemia emerge de nuevo en este continente. Yo creo que hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en África en las próximas décadas, especialmente cuando se urbanice un poco más. Duración del viaje, súper importante. Para nosotros en viajeros todas las enfermedades, prácticamente todas, aumentan cuando más expuesto estás, esto está claro. En el dengue también, sin embargo, en nuestra serie al menos, el 75% de los viajeros tienen dengue en viajes de menos de 4 semanas y el 96% tienen dengue en viajes de menos de 6 semanas.
Y esto es importante para lo que hablaremos después de la vacuna. Las indicaciones de vacuna, y al menos las recomendaciones que vienen de Bélgica y de otros países, a veces ponen límite, o por ejemplo para la rabia, encefalitis japonesa, en 4 semanas. O sea que vacunamos en viajes de más de 4 semanas. Para nosotros eso tiene un problema, que es que nos dejaríamos el 75% de nuestros casos de dengue no vacunados. Con lo cual, entendemos que el factor tiempo es importante, pero en este caso de dengue no lo vemos muy claro, específicamente porque el 75% de nuestros viajeros son viajes cortos, de menos de un mes, como muchas veces pasa con la rabia. Y el último, este es un factor de riesgo, ausencia de consejo previaje. La gente dirá, bueno, ¿pero qué podéis hacer en una clínica previaje para prevenir del dengue? Bueno, no lo sabemos bien, o sea, reforzar medidas antimosquito y explicar mucho qué es el dengue, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que vemos en un análisis nuestro es que si miramos malaria y arbovirus, hay una relación, al menos hay una asociación estadística entre aquellos que han ido al previaje y no han ido previaje, que no vemos en enfermedades bacterianas. Dicho de otra manera, aunque no hay una relación clara de causalidad, hay una asociación entre que podemos tener un impacto en la prevención de malaria y dengue, pero claramente no lo tenemos en la prevención de rickettsia o lepto o alguna enfermedad bacteriana relacionada, ¿vale? Para nosotros esto es importante porque creemos que sí que podríamos estar teniendo un impacto en la prevención previaje para la adquisición de dengue. Y en cuanto a la carga de dengue, hicimos un estudio, ya empieza a ser antiguo, del 2017-2019, multicéntrico, prospectivo en España, para ver cuáles eran realmente las causas de fiebre. Habíamos visto una revisión sistemática que decía de todas las fiebres, un 5% son dengue. A nosotros siempre nos pareció poco, y siempre nos pareció que una de las causas probablemente es porque no se hacía un algoritmo diagnóstico intensivo realmente para capturar todos aquellos casos de dengue que estábamos viendo en la consulta. Y lo que vimos fue básicamente esto, el 21%, después de aplicar algoritmos, ya digo, intensivos, hacer PCRs absolutamente a todos los 500 pacientes que tenían fiebre no diferenciada, vimos que el 21% eran malaria, el 29% eran infecciones virales, de los cuales el 20% eran virus. Luego vimos otras infecciones virales, por supuesto, VIH, citomegalovirus, un hantavirus, otros virus raros, bacterias, que era un 18%, que después de hacer serologías con el doctor Oteo para rickettsia, Escherichia y tal, subía un 30%, y muchas de estas responden a doxicilina, que tiene claramente un rol en estos pacientes. Y luego, bueno, el mintos, que básicamente son catayamas, histoplasmas, y tristemente un 30% que no sabíamos nunca lo que es y que sigue ahí. Y es lo más frecuente. Aquí aprendimos dos cosas. Una, la incidencia de dengue en viajeros con fiebre es mucho más alta de la que pensábamos, no es un 5%, en nuestra serie es un 20%. Y dos, con dos test rápidos, uno de malaria y uno de dengue, diagnosticamos el 41% de las fiebres importadas. Para esto nosotros es clave. Y el dengue ha estado claramente no reconocido en muchas de las series, precisamente porque a veces el diagnóstico no se hace de una forma, digamos, un poco rutinaria. O sea, bien hecha, vamos. Este es el mapa de dónde vinieron nuestros viajeros. De nuevo podéis ver que hay incidencia en África y el CDC acaba de marcar en el Yellow Book, no sé si lo habéis visto para este año, África como una zona claramente de riesgo para dengue, y todo lo que ha marcado la zona del este-noreste como la más... Hay un brote importante ahora, por ejemplo, en Etiopía, y hay brotes en todo el este de África, en Kenia, Tanzania y la zona más del este. También hay en los otros, pero digamos que la zona más incidente es la zona del este de África. Obviamente América Latina, Brasil lleva los últimos años llevándose, digamos, la palma en cuanto a incidencia de dengue. Es un momento importante, ¿vale? Incluso este año la incidencia de dengue es muy alta en Brasil y zona América Latina. Y por supuesto Tailandia, Filipinas, bueno, los países que sabemos que tienen más dengue, y es lo que vimos básicamente en nuestra cohorte de viajeros en esos años. ¿Y a qué nos enfrentamos? Todos conocéis el dengue. Dengue es una enfermedad viral, 1, 3, 5 días más o menos después de la picada del mosquito, fiebre, dolor retroorbitario, me duele la espalda y tal. Es una enfermedad tóxica en el 50-60% de los casos en los que da síntomas, porque hay algunos casos asintomáticos y esto está claro. Presenta este tipo de cuadro, enfermedad viral, bastante afectado. Sabéis que entre el 30-50% en algún momento aparecerá un rash, que inicialmente es un rash eritematoso y que luego se vuelve un rash que le llaman islas blancas sobre mar rojo, muy característico, que además es pruriginoso. Típicamente el paciente aparece en la consulta rascándose las manos en el día 3, en el día 5, rascándose, bueno, que le pican las palmas de los pies, no se las rasca, pero que le pican las palmas de los pies, y con un prurito generalizado que muchas veces hay que calmar con antihistamínicos. En algunos de los casos aparecen petequias, ¿vale? Y el cuadro dura 5 o 6 días más o menos, elevación de las transaminasas, disminución de plaquetas, y el cuadro se resuelve, ¿vale? Y esto es un dengue clásico y es lo que suele pasar en la primera infección. Y aquí quiero hacer una pausa y pensar
¿por qué queremos prevenir el dengue? Y en relación también con la vacuna, o sea, ¿por qué queremos que nuestros viajeros o las personas no tengan dengue? La primera es por el cuadro clínico explicado. Es molesto. En palabras del doctor Robert Steffen, que estábamos el otro día con él, le llaman no fun disease. O sea, no dice ninguna gracia tener dengue. Aunque no te vayan a hospitalizar o no te vayas a morir, la tasa de hospitalización, 30%, es una enfermedad que no te gusta tener. O sea, incluso hemos tenido chicos de 18 o 20 años que están una semana en la cama, se encuentran mal, después dos semanas de recuperación. Es una enfermedad que queremos evitar. Esta es la primera. La segunda es por el tema del enhancement, que ahora explicaré. Hay riesgo de dengue grave, especialmente en infecciones secundarias y en algunos otros casos, que aquí sí que lleva a hospitalización, shock y en algunos casos a un manejo complicado. Y el tercer motivo por el cual no queremos tener dengue es porque se puede introducir, como mis colegas saben mejor que yo, en nuestra zona. Por lo tanto, cuanto más disminuyamos la incidencia de dengue, no solo de dengue grave, porque es verdad que es infrecuente en viajeros, pero de dengue en general, vamos a conseguir controlar estos tres temas. Y como sabéis, el enhancement básicamente se traduce, y ahora lo explicaré un poco mejor, en que en infecciones secundarias los anticuerpos no neutralizantes, en vez de bloquear el virus, facilitan su entrada en la célula para iniciar una replicación viral más importante. Esta es la teoría más importante y es la que queremos, digamos, evitar y que principalmente se da en infecciones secundarias. He tenido un dengue 1 y ahora tengo un dengue 3, por ejemplo. Algunas veces en anticuerpos maternos, y por eso los niños también están en riesgo de este tipo de infecciones, y en algunas vacunas, esto se vio bien claramente en la vacuna de Embaxia, en Sanoff Pasteur, en el 2015, cuando hubo, ahora lo explicaré, eventos de seguridad relacionados con esta vacuna. Y solo os quería explicar la clasificación de dengue muy rápido. Sabéis que había una de 1994 basada en niños en sudeste asiático que no clasificaba muy bien. Es verdad que no necesitábamos valores analíticos para clasificar, pero estaba muy basada en el dengue hemorrhagic fever, o sea, dengue hemorrágico, que ya no existe más, ahora se llama dengue grave, que necesitaba sí o sí de trombopenia y alteraciones hemorrágicas, con lo cual no clasificaba muy bien muchos de estos pacientes. Ahora, desde el 2009, tenemos esta, que es dengue como el que os he explicado, dengue normal, dengue con signos de alarma, warning signs. Este ya lo deberíamos hospitalizar, este lo podemos dejar, digamos, outpatient, este lo tenemos que hospitalizar, y luego pueden aparecer criterios de dengue grave. Y la diferencia entre esta clasificación y la previa es que la previa se basaba mucho en las alteraciones hemorrágicas, y a veces habían pacientes con shock que entraban en la UCI en ventilación mecánica y que no cumplían la clasificación de dengue hemorrágico. Ahora está basado básicamente en la alteración de la permeabilidad vascular, es decir, si alguien tiene un derrame pleural, un distrés respiratorio, aunque no tenga alteraciones hemorrágicas, tiene un dengue grave y va a ir de cabeza a la UCI, o al menos esto sería lo que nos gustaría que pasara. Y esta es la clasificación. ¿Vale? Y bueno, y esto ya lo sabéis bien, el riesgo de introducción. De nuevo, estos son nuestros datos, los casos de dengue. Bueno, este es de arbovirus, bueno, que es básicamente dengue, y casos de malaria, y el periodo en el cual hay mayor mosquito en nuestra zona. Como veis, coincide que nuestros viajeros vienen con dengue a nuestra zona cuando hay mayor actividad de mosquito, con lo cual esto ha facilitado. ¿Quieres foto? Bueno. Esto ha facilitado que haya habido casos de, bueno, en rojo veis la zona de Salvopictus. Como veis, esto ha facilitado que haya casos en Italia, en Francia, en Portugal, en España, en Croacia, de diferentes arbovirus en los últimos años. En concreto, en 2022, 65 casos en Francia, 5 en Perpiñán, de hecho, que afortunadamente, o por lo que sea, no se detectaron en Cataluña, en la región de Mediterráneo, pero claramente es un tema que hay que vigilar con mucho cariño. En España, obviamente, ha habido algunos casos, los últimos el año pasado en Ibiza, que de hecho fueron diagnosticados en Alemania, si no me equivoco. Y por último, tema de test rápidos y tema de vacuna. Creemos que el uso de test rápidos tiene que ser más frecuente ahora que estamos en una situación en la cual va a haber más dengue, cada vez vamos a tener más casos de dengue, y el diagnóstico serológico, como sabéis, a veces los microbiólogos pues nos dan los resultados igual 6-7 días después de haber pedido la prueba, con lo cual incluso para la agencia o para nosotros es complicado el manejo. La PCR también tarda, no está disponible en todos sitios, y el test rápido funciona bien. Es verdad que el NS1 tiene fallos, y Elena ya me corregirá si digo que alguna cosa que no toca, sobre todo en infecciones secundarias, ¿vale? Pero para nosotros es muy importante, uno, porque nos identifica la infección ahora y no tenemos que esperar, y dos, porque cuando diagnosticamos un paciente
que tiene un NS1 o que tiene una PCR, por lo tanto tiene virus en ese momento activo, y tiene una IgG ya positiva, que como sabéis debería aparecer entre el día 7 y el día 10, es un marcador probable de infección secundaria, con lo cual la vigilancia que vamos a hacer a ese paciente es diferente de un paciente que tiene una IgG negativa. Le vamos a vigilar más de cerca porque ese está en riesgo justo de tener un dengue grave, y le vamos a hacer quizá una llamadita telefónica mañana y le vamos a vigilar con un poco de tal. El NS1 y la PCR no deberían coincidir con una IgG positiva en un paciente naif, digamos, que no ha tenido una infección grave, con lo cual es un marcador de infección secundaria. También hemos visto en nuestro estudio que disminuye en 53% las hospitalizaciones, que hay un ahorro y que hay una disminución del antibiótico empírico. Una vez tú diagnosticas dengue, digamos que el uso de antibiótico disminuye, con lo cual tiene muchos beneficios en un momento en el cual cada vez vamos a ver más casos de dengue y tenemos que estar muy atentos de esto. Y rápidamente, me quedan 2 minutos para hablar del tema vacuna, pero haré un resumen muy, muy rápido. Esta es la teoría del enhancement vista para clínicos, como yo, que no tenemos ni idea de inmunología y nos lo dibujamos hace mucho tiempo. Cuando tenemos una infección por uno de los 4 serotipos de dengue, por ejemplo el 3, generamos anticuerpos neutralizantes. No para dengue 3 solo, pero también para los otros dengues, que estos duran un tiempo. Y ahora en los clinical trials, especialmente con Dengvaxia, hemos visto que este periodo es aproximadamente entre 18 y 24 meses, que es cuando hemos visto ya a aparecer las señales de seguridad en infecciones secundarias. La infección, o sea, los anticuerpos neutralizantes para dengue 3 durarán prácticamente toda la vida, pero durante un tiempo, después de un tiempo aparecerán no neutralizantes para los otros serotipos. Y es en ese momento cuando, si tú haces una infección por un serotipo diferente, ese anticuerpo neutralizante es el que podría, en algunos casos, facilitar la entrada dentro de la célula, facilitar la replicación viral y, por tanto, llevarte a tener un dengue grave. Es por eso que anticuerpos maternos, algunas vacunas como Dengvaxia y infecciones secundarias son las que creemos, y esto es una hipótesis, por supuesto, están en riesgo, sobre todo, de tener casos de infecciones graves. Entonces, Dengvaxia, como sabéis, fue la primera vacuna registrada por algún organismo regulatorio en 2015. Es una vacuna que tiene el cuerpo de la 3 dosis, el cuerpo de la fiebre amarilla, pero estaba hecha para una vacuna quimérica con partes, digamos, de los 4 serotipos de dengue. Os ahorraré el Clinical Development Plan, que fue muy, muy, muy intenso, y en un resumen un poco de lo que se vio al final después de las diversas publicaciones. La eficacia es buena, infección general 55-60%, para hospitalizaciones 80-90%, es una infección, una protección adecuada. Más eficaz para el 3 y 4 y menos para el 1 y 2, pero es verdad que en dengue es muy complicado hacer para los 4 serotipos. Menos eficacia en no expuestos, y esto se ve de forma sistemática en muchos casos. Y aquí viene lo importante: un aumento de dengue grave, o sea, una señal de seguridad importante que ya se vio en el New England del 2015, empieza a verse y luego en el 2018 se confirma, en niños vacunados, especialmente en aquellos seronegativos, comparado con los no, por supuesto. O sea, dicho de otra manera, se vio que la vacuna funcionaba bien en niños o en personas que eran seropositivas, o sea, que ya habían pasado un dengue previo, pero ni funcionaba bien en seronegativos, o sea, que no habían tenido un dengue previo, y además tenían eventos de seguridad. Había un aumento de casos de dengue grave. Esto se vio en Filipinas. Había habido un deployment ya de como 815.000 dosis de vacuna de dengue en ese momento. Se frenó la vacunación, hubo un poco de ruido por esta señal de seguridad que hubo, como sabéis, en Filipinas. Y luego la vacuna, claro, se recomendó vacunar solo con un test previo. Es decir, vamos a vacunar a los seropositivos, no a los seronegativos. Con lo cual, se intentó implementar una estrategia de test and vaccine, que obviamente es complicado tanto en países no endémicos o endémicos como en viajeros de implementar. Con lo cual, es una vacuna que ha tenido implementación, pero quizá no tanto como hubiera podido tener. Y la nueva vacuna, que como sabéis fue aprobada ahora el 3 de mayo, registrada por la FDA en diciembre, la EMA, está en curso por la FDA y aprobada por la EMA en diciembre y comercializada en España este 3 de mayo, es una vacuna que tiene 2 dosis, 0 y 3. La eficacia global es del 73%, la eficacia para hospitalizaciones del 90%, de nuevo son datos muy buenos. Menor eficacia, de nuevo, un poco menos en seronegativos que en seropositivos, y un poco al revés, hay más eficacia claramente para dengue 2 y dengue 1,
probablemente porque tiene el esqueleto de dengue 2, que no tiene el de fiebre amarilla, que para dengue 3 y para dengue 4, y sobre todo para dengue 4 necesitamos más datos para entender qué está pasando. Estos son los datos a 18 meses, curvas de supervivencia, estos son los datos a 3 años. Como veis, la eficacia se mantiene, protección para hospitalización 80% y para dengue en general del 60%, con lo cual se mantiene a los 3 años la protección. Es una vacuna que ha sido aprobada ahora por la EMA. Por lo tanto, tenemos 3 vacunas, hasta donde yo sé, quizá seguramente hay más. Dengvaxia, yo creo que lo más importante es que el número de dosis son 3, para Takeda son 2, y una que viene ahora, que no sabemos mucho de ella porque aún está en desarrollo clínico, es 1. Edades, la EMA lo ha aprobado para edades de más de 4 años, a Qdenga, y yo creo que esto es quizá lo más importante. Dengvaxia, necesitabas un pretest para ver realmente que no estábamos tratando con un seronegativo, y no está recomendado por la EMA para el caso de Takeda. Y bueno, estamos pendientes de ver cuáles son las indicaciones de parte de la autoridad regulatoria, cuál es la implementación. En Alemania, en Holanda, en Bélgica sabemos que ya están vacunando, con lo cual tendremos datos pronto de ver cómo reacciona esta vacuna y cuál es el grado de protección real que tenemos en la vida diaria. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarte al tiempo tan bien. Bueno, y así damos paso al siguiente ponente, que es Frederic Bartomeus. Él trabaja en ecología de vectores, es investigador del Grupo de Ecología Teórica y Computacional del ICREA y es un experto no solo en dinámicas de mosquitos, sino también en riesgo de transmisión y aplicación de las nuevas técnicas diagnósticas en este aspecto. Así es que, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por la invitación a los organizadores de estas jornadas. Me hace mucha ilusión estar aquí como ecólogo. El título de la charla era La evolución del mosquito en España, pero en el fondo la evolución no pensada en sentido evolutivo, sino en el sentido del proceso de invasión del mosquito tigre en España y de su ecología. Ahora hay esta famosa palabra que utilizamos mucho, que es One Health. Pues One Health no es más que sumar la ecología con la salud. Es una palabra nueva, pero que en realidad pues muchos ya estábamos trabajando y mucha gente ya entiende que la salud y la ecología han de venir unidas de la mano. Es el caso, por ejemplo, de los vectores transmisores de enfermedades. Bien, esto es una imagen de todo el proceso de invasión del mosquito tigre en España, que arrancó en el 2004 y ya lleva con nosotros unos 22 años y ha sido detectado en unos 1.480 municipios. En realidad no es la foto del proceso de expansión del mosquito tigre, esto es la foto de nuestro proceso de detección de la invasión del mosquito tigre, ¿de acuerdo? Es lo único que tenemos para saber un poco cuál ha sido este proceso ecológico realmente. Bien, pues lo que estamos intentando hacer desde nuestro laboratorio y en el fondo desde el mundo de la ecología es intentar resolver estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se dispersa el mosquito tigre? ¿Qué hace que el mosquito tigre se establezca en una zona o en otra? ¿Cuántos mosquitos hay y cómo varía esa cantidad de mosquitos en el tiempo? ¿Cuánto vive un mosquito? Estas son preguntas puramente biológicas de la ecología de este mosquito que son súper relevantes para la vigilancia del vector, para su control y para poder hacer proyecciones en el futuro de todo este riesgo de salud que tenemos asociado a este vector. Las metodologías que utilizamos en nuestro caso son muy variadas porque lo que nos interesa es más las preguntas. Y los métodos, pues son todos aquellos métodos que tenemos a nuestro alcance con la ciencia para poder resolver esas preguntas. Son preguntas complejas que requieren de metodologías muy distintas. Bueno, ya un poco han salido recientemente unos artículos que explican muy bien la historia del proceso de invasión y colonización del mosquito tigre en Europa, a escala europea. Básicamente, pues el primer mosquito tigre llegó a Albania en 1979 desde China, en 1990 llegó a Italia desde Estados Unidos, ha habido dos introducciones, una desde China, otra desde Japón, y un poco las poblaciones españolas en realidad vienen pues, derivadas de unas poblaciones italianas. Todo esto se conoce pues, mapeando genéticamente las poblaciones de mosquito tigre en Europa, y solo decir que entre las especies invasoras, que las hay y hay muchas, algunas de ellas vectores, pues los mosquitos son de las que generan más costes económicos, tanto asociados a costes puramente asociados a daños que generan como a costes de gestión. Bien, nosotros hicimos un trabajo ya hace algunos años
donde mostramos que una vez el mosquito tigre coloniza o llega a España, este se redistribuye a nivel provincial o a nivel del Estado español mediante coches, ¿no? Pudimos hacer un experimento, comprobamos que 5 de cada 1000 coches pueden llevar un mosquito tigre consigo durante el periodo estival. Eso te permite hacer cálculos, dado el volumen de circulación de coches que tenemos en España, de qué flujo de mosquitos se está movilizando en España a diario, y eso lo hicimos en este trabajo. Identificamos también una serie de provincias que son fuente de mosquito, otras provincias que son sumidero de mosquito. Lo importante es que tengamos en cuenta que este vector tiene una capacidad de vuelo relativamente baja, 250 metros, por ejemplo, ¿vale? Entre 100 y 500 metros en algunas estimaciones, pero que realmente su evolución y su expansión ha sido mucho más rápida, porque nosotros no solo hemos transportado este mosquito en fase de huevo a escala global, sino que además a escala regional lo estamos distribuyendo en fase adulto mediante nuestra circulación en coches. Recientemente hemos hecho un trabajo que nos parece interesante, que es que hemos podido ver, es solo una nota más, que haciendo análisis genéticos de las poblaciones de mosquito tigre en España y haciendo luego comparaciones de las distancias genéticas por pares en diferentes localizaciones, hemos podido comprobar que la distancia genética entre las poblaciones de mosquito en España es menor cuando hay más flujo de coches entre esas localizaciones. Es decir, ese flujo de coches que transporta a los mosquitos lo que hace está también modificando la genética de poblaciones de los mosquitos. Es decir, mosquitos que podrían estar muy separados desde el punto de vista geográfico, en realidad están muy unidos porque hay mucha circulación, mucha conectividad entre esos dos puntos, y eso hace que las distancias genéticas disminuyan. Entonces, aquí veis un gráfico que no es muy bonito en colores, pero básicamente son comparaciones por parejas de diferentes localizaciones en España, y podéis ver aquí, por ejemplo, si miramos la distancia geográfica, esto es en azul poblaciones que se parecen mucho genéticamente y en amarillos y verdes poblaciones que se parecen menos, pues obviamente poblaciones que están muy cerca geográficamente se parecen mucho genéticamente. Enseguida, a partir de 5 kilómetros, observamos que ya la distancia genética geográfica ya es muy grande. Sin embargo, aquí estamos utilizando nuestras estimas de flujos de mosquitos que conectan estas poblaciones, y lo que vemos es que efectivamente a más flujo de mosquito, pues menos distancia genética, ¿vale? O sea que no solo lo transportamos, sino que estamos modificando genéticamente estas poblaciones. Muy bien, otra pregunta que nos estamos planteando es no solo la parte del transporte, sino que cuál es la idoneidad de hábitat de la especie en España, ¿no? Este concepto de habitat suitability o de idoneidad de habitabilidad del mosquito tigre en España. Esta pregunta se puede atacar de varias maneras. Nosotros lo que estamos haciendo, una de las maneras como intentamos resolver esta pregunta, es haciendo una serie de modelos, ecuaciones dinámicas. Estas ecuaciones dinámicas básicamente representan la variación en la fase huevo, en la fase larva y en la fase adulto de las poblaciones de mosquito tigre. Estas poblaciones o estos estados de estas poblaciones se relacionan entre ellos en base a una serie de parámetros biológicos: la capacidad de la fecundidad, la capacidad de desarrollo de las larvas, la mortalidad de las larvas, el tiempo de desarrollo del adulto, la mortalidad del adulto, una serie de parámetros biológicos que nos conectan, ¿no? Unas tasas que conectan estos estados de estas poblaciones, ¿no? Este tipo de modelos no somos nosotros quienes los hemos generado, sino que nos sumamos a una serie de literatura y nos parecen muy interesantes porque son relativamente fáciles de utilizar y podemos asociar estos parámetros, esas tasas de desarrollo y de mortalidad y fecundidad a la temperatura, a la precipitación y a la densidad humana. Estos son parámetros que se obtienen en el laboratorio que relacionan estos parámetros biológicos con la temperatura, ¿de acuerdo? Veis, por ejemplo, el tiempo de vida de los adultos, que hay un óptimo de temperatura en la que hace que la longevidad de estos adultos sea mayor. Si veis, la relación con la temperatura de muchos de estos parámetros no es lineal, sino que hay un óptimo, eso es importante. Muchas veces los periodistas me preguntan, ¿qué va a pasar con el cambio climático? ¿A más temperatura, más mosquito? No. ¿A más temperatura, más mosquito? No.
los mosquitos, el ciclo biológico de los mosquitos tiene un óptimo. Y hay diferentes parámetros y estos óptimos están en diferentes puntos, pero normalmente son curvas que presentan un óptimo. Eso es importante. También introducimos, para lo que es la proporción de huevos que eclosionan, efectos de densidad humana y de precipitación, porque sabéis que uno de los limitantes para la cantidad de huevos que puede depositar una hembra es la cantidad de agua disponible. Un elemento muy importante que luego mis compañeros que trabajan en control también nos explicarán. Bien, de estas ecuaciones podemos obtener analíticamente, si se hacen los cálculos matemáticos necesarios, un R0. Creo que aquí la audiencia, y la audiencia y la ciudadanía en general conoce lo que es el R0. En esta idea de R0 aquí no es un R0 de enfermedad, pero viene a ser equivalente. Lo que estamos haciendo aquí es calcular si hubiera un mosquito tigre en una determinada región, cuál es la cantidad de casos secundarios de ese mosquito tigre, es decir, cuántos mosquitos tigres más podríamos generar a partir de ese primer mosquito que ha colonizado. ¿De acuerdo? Si este R0 es menor que 1, quiere decir que ese mosquito que coloniza no va a generar, no va a explotar exponencialmente y no va a colonizar esa área. Si este R0 es menor que 1, eso quiere decir que una colonización de ese mosquito no nos llevaría a una población de mosquitos en esa zona. Este R0 depende de justamente esas tasas de las que estaba hablando y de las proporciones de supervivencia de las larvas, de supervivencia de los adultos y de cantidad de huevos que eclosionarán, ¿no?, por parte de una hembra. Este R0, a su vez, depende de la temperatura con un óptimo. Como que todos estos parámetros biológicos presentan óptimos, al final esto es un resumen, una media geométrica, de hecho, de todos estos parámetros, y también aparece un óptimo de R0 a una determinada temperatura que está alrededor de unos 25 grados. Bien, una vez tenemos este R0, pues podemos hacer cosas como estas. Podemos ver un poco cómo cambia este R0 en un ciclo estacional, dadas las temperaturas típicas de un verano o de un año, perdonad, en España. Aquí tenéis las temperaturas y aquí, por ejemplo, es este valor de R0, que como veis es muy poco lineal y está alrededor de cero en los meses de invierno, pero luego ya pues, sube a ciertos valores. Podemos hacer también un mapa en el tiempo y el espacio de estos R0s. Aquí en rojo tenéis a través de los diferentes meses, ahora estamos en diciembre, aquí empieza enero, febrero, marzo, consecutivamente, empieza a aparecer esta probabilidad de colonización del mosquito en la zona de Levante y sur de España y poco a poco cada vez tenemos más posibilidad de tener ese mosquito tigre o de que colonice las diferentes áreas. Un mapa resumen de eso se puede hacer de esta manera, es decir, aquí lo que estamos visualizando en color es el número de meses a lo largo de una estación, a lo largo de un año en España, en el que tenemos un R0 superior a 1 para el mosquito tigre. Este mapa, pues como podéis ver, no es en Cataluña donde hay más meses con la posibilidad de tener un R0 superior a 1, sino que justamente es pues, Costa de Levante y sur de España, ¿no? Obviamente hay unas regiones en que hay bastante poca probabilidad de que un mosquito colonice, porque hay bastantes pocos meses donde este R0 puede ser superior a 1. Bien, ¿cuál es nuestra idea como siguiente paso que queremos trabajar? Pues combinar estos cálculos de idoneidad, de habitabilidad del mosquito tigre con cálculos de transporte, de movilidad humana, que como estábamos diciendo es bastante clave también para entender este proceso. Este proceso es la suma en el fondo de un transporte, que nosotros hipotetizamos que es debido sobre todo a nuestra movilidad en coche, y una idoneidad de que el mosquito, una vez llegado a un lugar, realmente se pueda establecer. Vale. Una vez este mosquito está establecido, o en las regiones donde el mosquito es residente, nos interesa también entender la dinámica de poblaciones. Ya no solo el proceso de invasión, sino en las zonas donde es residente, nos interesa conocer dónde y cuándo y hay más mosquito o menos mosquito. Para hacer este tipo de análisis, nos podemos basar en datos de trampeo. Estamos trabajando en proyectos en los que, en sincronía con otras personas en España que están encargadas de la vigilancia, pues nos están ayudando a poner trampas en diferentes puntos. Tenemos unas 73 trampas, de las cuales 63 están en Cataluña, de las cuales la mayoría de estas 63 están en la provincia de Gerona y en Barcelona. Es decir, es un muestreo muy sesgado el que tenemos
hoy en día, pero es que es muy... cuesta mucho esfuerzo poner esas trampas, ir cada semana a recoger los mosquitos, clasificar e identificar las especies. Es decir, hay un coste humano importante en hacer este tipo de estudios. Y también, que lo sepáis, ¿no?, que tenemos mal caracterizada, dijésemos, los usos del suelo, ¿no?, que es una cosa que queremos utilizar para luego poder hacer inferencias de dónde está este mosquito. Y tenemos esas trampas colocadas sobre todo en zonas de ambientes urbanos, tanto continuos como discontinuos. Tenemos la mayoría de nuestras trampas están en estos dos tipos de ambiente, pero hay otros ambientes en España que también el mosquito tigre podría estar utilizando, colonizando y donde reside, que no estamos muestreando muy bien. Lo que queremos hacer es, con el tiempo, mejorar la distribución de estos tipos de muestreo para mejorar nuestros modelos. Aún así, ya nos hemos atrevido a hacer algunos primeros modelos, por ejemplo, para Cataluña, que es donde tenemos más información. Y aquí veis, por ejemplo, en el mes de septiembre, hemos escogido un mes, esto es la primera semana de septiembre, segunda semana, tercera semana. En negro están los municipios donde aún no se ha observado mosquito tigre, por eso os digo, ¿no?, estos mapas en principio están pensados más para dónde se conoce que está distribuido el mosquito tigre, dónde se sabe que hay observaciones de mosquito tigre, entender la dinámica de poblaciones, porque este tipo de modelización, este tipo de dato, nos da directamente una abundancia de mosquitos. No la abundancia real, que es muy difícil de tener, se podría llegar a inferir, sino si yo pusiera trampas en todos estos municipios, ¿cuál sería la media de capturas que yo tendría en esas trampas? Igualmente, con esos modelos podemos hacer proyecciones también y calcular el número de mosquitos que hay en otras zonas, ¿vale? Pero un poco la idea principal es generar este tipo de patrones en las zonas de distribución conocida. Es interesante ver que en septiembre pues hay esta ola hacia abajo, ¿no?, de norte a sur. Empezamos septiembre aquí y a medida que va avanzando septiembre, la cantidad de mosquitos, la abundancia mayor de mosquitos va hacia el sur. ¿Vale? Eso, por ejemplo, también en términos de vigilancia y de saber dónde tenemos más riesgo de tener el mosquito, pues es interesante, obviamente. Para reforzar este tipo de modelos, lo que se nos ocurrió ya hace un tiempo es utilizar conceptos de ciencia ciudadana, hacer participar a los ciudadanos mediante nuevas tecnologías como los teléfonos móviles, para que nos ayuden a recolectar información del mosquito tigre inicialmente, y luego ya expandimos la idea a otros mosquitos que son de interés en Europa por ser vectores, ¿no?, de diferentes enfermedades. Bien, esto, que hay varias razones por las cuales la ciencia ciudadana creemos que pueden ser una buena herramienta para la vigilancia de este tipo de vectores, pero para mí las más importantes son estas tres, ¿no? Es la escalabilidad, es decir, como os comentaba, muestrear estos mosquitos y entender las dinámicas de poblaciones de estos insectos o de los insectos en general es muy complejo porque son súper abruptas, son súper dinámicas, aparecen y desaparecen y es muy difícil trazar esa dinámica de poblaciones. Con trampas hacemos lo que podemos, con teléfonos móviles creemos que podemos llegar bastante más lejos. Escalabilidad, eso nos permite poder tener mapas a tiempo real porque todo el contagio de mosquitos es mucho, muy demandante y entonces no podemos generar ese dato al tiempo que sería necesario, y nos da flexibilidad porque podemos trabajar y combinar esos datos con otros tipos de datos, como los datos de trampeo. Esto es un mapa un poco de la participación actualmente en Europa y un poco de las estadísticas de 9 años de vigilancia con este proyecto de Mosquito Alert, que es este proyecto de ciencia ciudadana, y un poco pues, nuestra entrada en Europa justo en el momento pandémico de la COVID, pues que nos ha permitido escalar esa tecnología, que es la que era un poco la gracia que tenía, y también empezar a tener una idea más madura de realmente cuál es el objetivo de este tipo de dato y de este tipo de proyecto. A nivel nacional, desde 2014, pues esta vigilancia ciudadana se ha ido sumando a la vigilancia tradicional mediante sistema de muestreo con trampas de ovoposición o con trampas de adultos. Normalmente todo ese tipo de vigilancia se hace con las trampas de ovoposición y, por tanto, en esos datos ya hay datos incluidos de ciencia ciudadana. Y recientemente, pues en el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores se ha introducido este concepto de ciencia ciudadana y de herramientas digitales innovadoras para poder hacer seguimiento de este tipo de vectores. Este es un mapa un poco de los diferentes municipios donde se ha observado mosquito tigre
en rojo contribuciones de Mosquito Alert, ¿no? De la ciencia ciudadana, en amarillo municipios donde se ha observado el mosquito tigre por ambos métodos, por el método tradicional y por ciencia ciudadana, y en azul ahí donde se ha encontrado el mosquito por métodos tradicionales. Después de muchos años de combinar las dos metodologías, lo que hemos visto es que el 50% de los nuevos descubrimientos de mosquito tigre vienen por la vigilancia tradicional, que no se puede abandonar, y el otro 50% vienen por la vigilancia ciudadana. O sea que tenemos realmente 50% de posibilidades de detectar el mosquito tigre, cada uno con los diferentes métodos. Por tanto, no es sustituir un método por otro, sino es sumar metodologías. Lo mismo pasa en Europa. Observad que lo interesante no es solo este 50%, sino que los municipios donde aparece mosquito tigre desde la ciencia ciudadana suelen estar alejados de lo que se supone que es el frente de invasión del mosquito tigre. En azul veis el muestreo que se hace mediante métodos de captura tradicional. Se suele muestrear en los municipios colindantes al frente de invasión. Vale, este año hemos tenido mosquito tigre, que el año que viene vamos a intentar muestrear los municipios que son colindantes, porque no damos para más, no hay recursos humanos para hacer más. Con la ciencia ciudadana podemos llegar bastante más lejos y vemos que hay estos saltos en el proceso de colonización mucho más claros. A nivel europeo también la ciencia ciudadana llena unos agujeros que son interesantes. Llevamos ya 9 años trabajando en estas historias. Estas son las fotos que nos envían los ciudadanos. Tenemos una red de supervisores, de expertos entomólogos, que lo que hacen es validar estas fotos, darles un valor, una probabilidad de que realmente sea un mosquito otro, y comunicarse con los ciudadanos, explicarles qué tipo de fotos queremos, si es una foto bien caracterizada o no, qué mosquito es. Y lo que estamos empezando a hacer ahora, pues, es ya introducir inteligencia artificial, como no, ¿no? Big data, inteligencia artificial. Y estamos viendo que somos capaces ya de reconocer las especies mediante, bueno, algoritmos de aprendizaje automatizado. Y este año vamos a lanzar un piloto donde ya se les va a enviar a los ciudadanos un primer mensaje enviado por una máquina que les da una probabilidad de que sea un mosquito otro, y luego ya se enviará la identificación hecha por el experto. Eso alivia un poco el proceso dinámico de validar estas fotos. Y luego, otro punto importante es que cuando se localiza una foto en un municipio donde no debería haber mosquito tigre y esa foto la máquina la clasifica como mosquito tigre, podemos enviar un email automáticamente en este caso lo estamos organizando por comunidades autónomas, a personas de referencia en cada comunidad autónoma, para que sepa lo más rápido posible que hay una foto sospechosa de mosquito tigre en un determinado municipio. Todo esto estamos haciendo conjuntamente con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Bien, con los datos ciudadanos también podemos hacer modelización, y aquí tenemos un mapa de la ciudad de Barcelona, un ciclo estacional del mosquito tigre en Barcelona que presenta claramente dos picos, uno en julio y otro en septiembre, principios de septiembre, finales de agosto, y lo mismo podemos hacer a escala española. Y lo que estamos ahora haciendo es empezar a combinar, en Barcelona ya lo estamos haciendo, datos de muestreo tradicional con datos ciudadanos para hacer lo que llamamos un modelo de ensamblaje, un modelo que suma todas las fuentes de datos que tenemos y nos da una mayor fiabilidad o robustez en nuestras estimas de abundancia de mosquito tigre. O le llamamos a esto un índice, un vector risk index, un índice de riesgo de exposición al mosquito tigre. Eso lo podemos hacer también a escala europea. ¿Vale? Entonces, ya para acabar, pasamos de la escala europea a otro tipo de cosas que estamos haciendo, que se tienen que estudiar de forma más localizada, y es justamente estudios que estamos empezando a hacer sobre la supervivencia del mosquito tigre. ¿Cuánto vive un mosquito tigre? Esto es un emplazamiento idílico que tenemos cerca del Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Nosotros somos un centro del CSIC que está en Blanes, y es el Jardín Botánico de Mari Murtra, que es un espacio genial para poder hacer experimentos. Tenemos la cantidad de visitantes que hay en el jardín, es un ambiente que está fuertemente urbanizado alrededor del jardín, pero hay una vegetación también muy interesante para el mosquito tigre. Y estamos haciendo, pues, cálculos de experimentos de, se llaman supervivencia post-captura, donde podemos calcular, hacer estimas de la supervivencia de los mosquitos tigres. Esto es la supervivencia del mosquito tigre en laboratorio, y esto es la supervivencia del mosquito tigre en el campo, en condiciones de semiabiertas o semilaboratorios, es decir, estos mosquitos se ponen en botecitos y se dejan a la intemperie, y se mira desde el momento en que se capturó hasta que se mueren qué longevidad post-captura han tenido. De esa longevidad post-captura podemos llegar a calcular
o inferir la edad mediante una serie de marcos matemáticos, y por primera vez hemos conseguido tener en el jardín botánico la dinámica de poblaciones en la que vuelven a aparecer estos dos picos, un poco más retrasados, pero siempre aparecen estos dos picos en muchas zonas, también a nivel español. Miramos a qué escala miremos, siempre aparecen dos picos en la dinámica de poblaciones del mosquito tigre, y podemos empezar a asociar la abundancia de mosquito tigre, aunque sea localmente en un jardín botánico, con la estructura de edades del mosquito tigre. Y eso es muy interesante. Lo que veis es que en los picos de abundancia, las edades ya coincide que son edades jóvenes. Aquí tenéis la frecuencia de mosquitos, número de mosquitos que tenemos de una determinada edad. ¿Okay? Esto es un diagrama demográfico. Empezamos con edades elevadas en junio, porque se supone que estamos capturando los primeros mosquitos que aparecieron en mayo por estas fechas, y luego esta población se rejuvenece, ¿no?, en estos dos picos para luego volver a envejecer. Pensad que hembras jóvenes tienen más posibilidad de completar ciclos gonotróficos y son más competentes para transmitir dengue o la enfermedad que tengan que transmitir. Por tanto, la edad es un factor que normalmente no se suele mirar, pero que es interesante acoplar a la abundancia, porque la competencia del vector varía en función de la edad. Las hembras viejecitas no son tan capaces de transmitir enfermedades. Y eso es todo. Agradecer solo a la Agencia de Salud Pública, a otros compañeros de viaje, al Servicio de Control de Mosquitos y a la DIP Salud en la zona de Gerona, al Ministerio, con los que hemos estado trabajando todas estas aproximaciones para entender un poco más la ecología del mosquito tigre. Ya está. Bien, muchas gracias, Cedric. Como veis, los ponentes de las mesas no solo son grandes expertos, sino también inmensos comunicadores. A continuación, el doctor Rubén Bueno es doctor en ciencias biológicas, especializado en entomología médica y control vectorial, y es director y responsable del departamento de I+D, de Loquímica, y profesor asociado de parasitología en la Universidad de Valencia. Nos hablará sobre el control ambiental para minimizar riesgos, ¿no? Es una ponencia compartida. Gracias. Luego presentaremos al siguiente ponente. Gracias. Bien, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación un año más a las jornadas de enfermedades emergentes y agradecerles que, nunca mejor dicho, se endemice, ¿no?, esta mesa de zoonosis, que nos permite, pues, seguir discutiendo temas que consideramos de interés con perfiles muy diferentes, profesionales, de los que intervenimos. Y me sumo a ese perfil distinto porque hemos hablado de la clínica, hemos hablado algo de la epidemiología, de los modelos, y ahora vamos a hablar un poquito del control. Yo haré una primera intervención, como se ha dicho, más genérica, de aspectos relativos al control vectorial, y luego, posteriormente, mi compañero Tomás hablará de aspectos ya más concretos de protocolos de intervención a nivel local. Bien, lo primero que quería hacer es enfatizar la importancia de todo lo que hemos visto para reducir riesgos que tiene el control de los vectores. Y esto lo hemos hablado muchas veces y de formas muy distintas, pero me ha venido muy bien que anteriormente Fede hable de este número reproductivo básico. Él lo hablaba más enfocado al establecimiento del vector. Esto es una modificación para hablar de las enfermedades de transmisión vectorial. Utilizamos más o menos la misma aproximación. Pero quiero ponerlo aquí de relieve porque si analizamos brevemente las variables que intervienen en esta ecuación, vemos que hoy por hoy el control vectorial es la única ampliamente establecida que nos permite reducirlas. Y por eso tenemos que poner el foco en él. El número reproductivo básico, estamos en un foro lleno de epidemiólogos, lo conocen seguro mejor que yo. Ya saben, nos referimos aquí al número de casos secundarios que una sola infección, un caso índice, generaría en una población completamente susceptible, con esos rangos de por debajo de 1, por encima de 1 para, en este caso que hemos visto antes, el establecimiento, aquí posibilidad de brote. Pero si vamos analizando esas variables, como os decía, aquí tenemos la primera, el número de picadas por hospedador o por día, MA, que veis aquí. Evidentemente, una mayor densidad del vector va a propiciar mayores posibilidades de picada por hospedador por día. El grado de antropofilia, esto es muy importante porque diferentes vectores tienen diferentes preferencias tróficas. Aquí el riesgo viene en una especie altamente antropofílica, como es el caso del mosquito tigre. El ratio de supervivencia, nos ha hablado Fede también de ello. Cuanto mayor sea la longevidad, mayores posibilidades de que haya varias picaduras y, por tanto, que se puedan generar procesos de infección. ¿Qué porcentaje de esas picadas pueden ser infecciosas? Y la viremia del hospedador, que también sabéis que es un factor importantísimo. Amplias viremias incrementan el riesgo.
Bueno, pues si nos centramos en el caso que nos ocupa de Aedes albopictus, dengue, zika, chikungunya, nuestro principal foco de riesgo aquí, teniendo en cuenta que es un vector eminentemente exofílico, que pica sobre todo en zonas exteriores con abundante vegetación, y analizamos cada una de estas variables, fijaros que, por ejemplo, para reducir esa densidad poblacional, ese número de picadas hospedador día, el control vectorial es hoy en día lo único que nos garantiza una actuación rápida, si está bien ejecutada, de reducción de riesgos. Las telas mosquiteras, como es un mosquito exofílico, como os he dicho, no van a ser una herramienta preventiva notable. Un mosquito tigre puede entrar en una casa y puede picar, pero si no hay las acciones de control vectorial fuera, por mucho que pongamos mosquiteras, salgamos al jardín, vamos a estar expuestos a esta variable. Tampoco la zooprofilaxis, esto es algo que sí que se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso de malaria. Se ha utilizado poner barreras animales alrededor de zonas habitadas para desviar la acción hematofágica de los anófeles que piquen al ganado, porque sí que pueden cambiar sus acciones hematofágicas porque no son especialmente antropofílicos. Esto con el mosquito tigre no sucede porque se va por el hombre y luego porque no podemos hacer esto en las ciudades, ¿no? No es una herramienta que podamos utilizar, por tanto, foco en control vectorial. El grado de antropofilia, de nuevo, podemos reducir con esas acciones de control vectorial la presión de picada que tenemos alrededor de las zonas habitadas. Aquí sí que ponemos un nuevo factor a jugar, el tema de los repelentes. Los repelentes es algo que tenemos que fomentar, esa autoprotección individual para reducir las posibilidades de ser picadas como un elemento complementario al control vectorial. Ese ratio de supervivencia, de nuevo el control vectorial, hablamos de ratio de supervivencia de adultos, que son la fase infectiva del ciclo biológico de los mosquitos. Y fijaros, ya no solo cuando hacemos acciones de control vectorial, que luego os comentaré muy rápido, para el control de los adultos, para reducir su población, podemos matar un porcentaje de la población de mosquitos adultos en corto espacio de tiempo, en 24 horas. Pero tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un tipo de intervención para el control de los adultos, hay cierta cantidad de la población que, aunque no tenga letalidad en corto espacio de tiempo, sí que se ve afectada. Hoy en día sabemos que estar expuesto a dosis subletales de ese insecticida reducen enormemente su supervivencia. Les hace menos viables para picar, para realizar la puesta de huevos, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos también afectando de forma indirecta a esta variable, a ese ratio de supervivencia, con un buen programa de control vectorial. El tema de las picadas infecciosas, nos ha comentado antes José que estamos dando pasos en el tema de las vacunas. Probablemente en un futuro cercano podamos meterlo como una variable también importante aquí, pero hoy por hoy la cobertura vacunal no nos permite que nos relajemos en esta parte. Por tanto, básicamente en nuestro entorno, cualquier mosquito infectado, si la población es susceptible, esa picada será infecciosa. Veremos si las vacunas nos dan una herramienta adicional, que esperemos que sí, y se están dando pasos prometedores, ¿no? Y la viremia del hospedador, lo mismo, no tenemos nada para curar las viremias, no podemos reducir esa otra ventana de riesgo. Por tanto, lo que quería con esta diapositiva es que pusiéramos el foco en la relevancia que tiene el control vectorial para poder reducir, ya lo podemos ver hasta cuantitativamente, los riesgos de transmisión. Otro aspecto, antes de incidir en aspectos, en temas ya más concretos de control que quería poner de relieve, es que porque la ciencia avanza y obtenemos cada vez más información de cómo son las dinámicas de transmisión de estas arbovirosis. Lo que tenéis en la parte de arriba de este diagrama es el principal mecanismo de transmisión, el más importante, el que no tenemos que perder el foco. Esto es una enfermedad de transmisión biológica. El patógeno tiene que pasar por el interior del mosquito y pasar esta fase de viremia que nos da mucha información para las intervenciones. Pero empezamos a tener evidencias por las particularidades de la biología de algunos de estos vectores, incluso de posibles fenómenos de transmisión mecánica. Fijaros, por ejemplo, el mosquito común, antes hablábamos, no sé quién me comentaba, del mosquito culex, el mosquito trompetero. Es un mosquito que cuando lo sabéis, los mosquitos han de picar, han de ingerir la sangre para realizar la puesta de huevos. Y esa ingesta es completa. Va un hospedador, está alimentándose 60, 70, 80 segundos, se sacia, la digiere y pone los huevos. En el caso de los Aedes, y especialmente de Aedes aegypti, no es así. Para completar una acción hematofágica completa, digamos, necesita picar a varios hospedadores en un espacio corto de tiempo. Hace micropicadas, no hace una sola picada. Esas micropicadas, lo que se sabe por algunos estudios recientes, es que pueden dejar restos de partículas víricas en su probóscide. Por tanto, dado que está picando a mucha gente en corto espacio de tiempo, existe la posibilidad de transmisión mecánica que podría tener una incidencia importante en las dinámicas de transmisión.
Esto se ha visto en condiciones de laboratorio, de momento con ratones, y con el caso de Aedes aegypti porque tiene ese patrón de comportamiento. No tiene que eclipsarnos esto lo de arriba, pero tenemos que pensar que en ciertos contextos epidemiológicos con alta densidad de este vector puede ser un factor explicativo para ciertas situaciones. Entro ya a hablaros de aspectos ya más concretos de control. Lo hemos hablado en algunas ocasiones, hay dos grandes estrategias de control: o controlamos a las larvas de los mosquitos, que son acuáticas, o controlamos a los adultos, que son voladores, están en el espacio aéreo. Las estrategias de control larvicida, ya hay mucho consenso, que son las que tenemos que promover, por diferentes razones, pero fundamentalmente porque es la verdadera prevención en el control de mosquitos. Nos adelantamos a la forma dañina del ciclo, que son los adultos. Pero para poder realizar estas actuaciones larvicidas, tenemos que conocer cómo funcionan esos productos insecticidas que matan a las larvas. La gran mayoría actúan por ingesta. La larva está en una masa de agua, la larva va filtrando, diferentes especies de mosquitos filtran de forma diferente también, y esto es importante. Nosotros aplicamos algo que deben filtrar, deben alimentarse y generar letalidad. Por tanto, hay una serie de parámetros que son muy importantes conocer porque van directamente relacionados con ese comportamiento de alimentación de las larvas y nos pueden cambiar drásticamente la eficacia. Ahí tenéis algunos, no voy a entrar al detalle porque son aspectos muy técnicos, pero el tamaño de la columna de agua, las temperaturas, cuando la temperatura es alta, tenemos un invernal con el agua muy caliente, las larvas de los mosquitos se alimentan mucho, ¿de acuerdo? Están muy activas. En ocasiones tenemos que incrementar las dosis para ser eficaces. Esa actividad, no todas las larvas son activas a la hora de alimentarse. Las larvas más desarrolladas y las pupas no comen. Por tanto, si tenemos 100 pupas en un invernal y hacemos un tratamiento larvicida con uno de estos productos, mañana tendremos 100 adultos. No lo estamos haciendo bien. Lo que quiero reflejaros es que hay mucha ciencia, digamos, detrás de la eficacia de estos larvicidas y, por tanto, esto es importante que lo incorporemos de forma muy tecnificada en los programas de control para ser eficaces. El control vectorial no es tirar productos insecticidas en un sitio donde pensamos que están los mosquitos y esperar que la eficacia surja. Hay diferentes variables que pueden afectar notablemente a la eficacia de estos larvicidas. Y con referencia a los tratamientos ya adulticidas para la fase voladora del ciclo, recordar, dado que los larvicidas son la estrategia preventiva, lo que tenemos que fomentar, en qué situaciones nos vamos a enfrentar a la necesidad de tener que hacer tratamientos adulticidas. Ahí tenéis las dos principales, o para reducir intensas molestias o para combatir la transmisión de enfermedades. Por tanto, las ejecutaremos o cuando los tratamientos larvicidas que habéis visto antes no se hayan hecho o se hayan hecho de forma ineficaz porque hayan fallado, o en el contexto que luego Tomás introducirá con mayor detalle de posibles brotes de enfermedades, tratamientos de emergencia para reducir la densidad de este vector adulto. Y aquí también hay mucha ciencia y aquí también vemos cosas que a nivel técnico son disparates en el control de los adultos. Un aspecto importante es que tenemos que acompasar al momento de actividad de los mosquitos adultos. Los mosquitos adultos sabéis que no están activos de forma homogénea todo el día. Presentan momentos del día, según diferentes especies, en los que están volando y están buscando un hospedador para alimentarse y la gran mayoría de tiempo están refugiados. Los tratamientos adulticidas son muy complejos porque lo que queremos hacer es crear en el ambiente una nube de microgotas insecticidas que actúen por contacto con el mosquito para generar letalidad. Por tanto, tenemos que intentar que esa suspensión de microgotitas en el ambiente coincida con los momentos en los que el mosquito está volando. Porque si está refugiado en la vegetación es mucho más difícil que esas microgotas penetren. No imposible, pero reducimos mucho la eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, por ejemplo, de los Culex, los vectores del West Nile, que son de actividad eminentemente nocturna, lo propiamente dicho es hacer estos tratamientos a ultrabajo volumen, que llamamos, que son microgotas de entre 5 y 25 micras, esos tratamientos se deben de hacer principalmente por la noche, que es donde tenemos un mayor grado de tener posibilidades de que realmente impacten esas microgotas en los mosquitos que vuelan. En el caso de Aedes, la actividad es diurna. Normalmente, los tratamientos para que sean más eficaces se tienen que hacer al atardecer, antes de que se refugie por la noche. Esto es lo técnicamente más recomendable y luego están los condicionantes que hay en el entorno para poderlo hacer. Siempre nos vamos a intervenciones por la noche porque son en el ámbito urbano, porque tienes que tener ausencia de actividad humana en los alrededores, hay que acordonar zonas, pero recordemos
que acompasarlo a la biología de los vectores es lo que nos va a dar un mayor grado de eficacia si el contexto de intervención nos permite hacerlo. No solo en los momentos de actividad, sino también dónde están activos. Hay especies, como os he dicho al principio, que son exofílicas, el mosquito tigre, fundamentalmente se refugia en zonas exteriores con vegetación, y hay especies que son endofílicas, que se refugian dentro de las viviendas. Por ejemplo, Aedes aegypti. En Aedes aegypti, por un brote de dengue en Latinoamérica, por mucho que tratemos en los alrededores, en la vegetación, si no nos vamos dentro de las casas, no haremos nada, porque está refugiado dentro de las casas. Por tanto, ¿dónde se refugia? ¿Dónde reposa? También es importante, tenemos que ir detrás de ellos. Solo deciros que os he dado dos pinceladas súper breves del tema de los larvicidas y de los adulticidas, y esto es parte de las estrategias que actualmente tenemos entre manos, pero se está haciendo un grandísimo esfuerzo por la comunidad científica en obtener nuevas estrategias de control, porque sabemos que no son suficientes las que os he planteado de forma muy rápida. Y el claro ejemplo de que no son suficientes es los brotes que habéis visto, ¿no?, de las enfermedades. Es verdad que se están desarrollando nuevos larvicidas, es un tema que nos preocupa menos. El problema de los larvicidas no es que no sean efectivos, es que no tenemos cobertura de la gran cantidad de puntos de cría que hay, por ejemplo, en un contexto urbano, porque muchos están en propiedades privadas, pero si accedemos a ellos podemos actuar de forma eficiente con lo que tenemos. Es aquí, en el control de los adultos, donde queremos nuevas estrategias más allá de esas microgotas que os he dicho. Afortunadamente, cada vez tenemos más conocimiento de comportamientos clave en la biología de estos mosquitos adultos que nos dan pistas para poder introducir nuevas herramientas de control. Por ejemplo, conocemos muy bien cómo es el comportamiento reproductivo entre machos y hembras, y esto nos abre la puerta a diferentes estrategias de control que a lo mejor habéis oído, la técnica de insecto estéril, mosquitos modificados genéticamente, la introducción de Wolbachia, que es un endosimbionte también que genera incompatibilidad citoplasmática. Soltamos machos con una bacteria de esta Wolbachia diferente a que tienen las hembras salvajes, y cuando se aparean, esos huevos no son fértiles. Nosotros vamos a hacer una prueba en septiembre en Valencia con esta estrategia, y por tanto es algo complementario a las acciones de control que hemos visto antes. Bueno, los mosquitos, aparte de ingerir sangre en las hembras para poner los huevos, también se alimentan de sustancias azucaradas, los machos en exclusividad y las hembras como complemento. El desarrollo de cebos tóxicos azucarados es otra herramienta interesante. Los que trabajamos en control, los cebos es el día a día del control de los roedores, de las cucarachas, de las hormigas, pero un cebo atractivo para un insecto que es hematófago es muy difícil. Y tratamos también el desarrollo a través de estas vías, los repelentes espaciales, las estrategias de autodiseminación. Que sepáis que se está trabajando en un número de estrategias complementarias para el control de los adultos, porque no llegamos a bajar la población de adultos hasta el nivel que deseamos. Todo esto es importantísimo, pero de nada vale si no ponemos el foco en la educación. Porque gran parte de estos vectores crían en el ámbito doméstico, en el ámbito privado. Necesitamos de la colaboración ciudadana. Aunque desarrolláramos todo lo anterior que habéis visto antes, si el ciudadano no acompaña, tampoco vamos a llegar a los niveles que deseamos. Y aquí tenemos mucho que hacer y mucho que aprender de zonas donde la transmisión, incluso como habéis visto, es elevadísima. Pero tienen una conciencia de la lucha frente a estos vectores mucho más fuerte que nosotros. Aquí tenéis algunos ejemplos. Creo que son guías didácticas de la zona de Nicaragua. Bueno, forman parte del sistema educativo hablar de estas cosas. En primaria, en secundaria, se evalúa. La gente sale con una percepción en temas de salud pública para vectores muy importante. Hay que educar a la ciudadanía para que nos eche una mano en el control. Si no, nunca llegaremos al lugar donde queremos llegar. Simplemente dos pinceladas, porque nos hemos centrado en el Aedes albopictus, pero también se ha comentado en las ponencias anteriores. Toda la experiencia que acumulemos en el combate frente a Aedes albopictus nos permitirá, en parte, estar preparados para el verdadero riesgo, todavía mayor, que nos puede suceder si llega y se establece Aedes aegypti, que es la especie que tenéis aquí a la izquierda, que es el principal vector de estas arbovirosis a nivel mundial. Miramos de reojo qué es lo que pasa en los sitios donde ambas especies cohabitan, qué sucede, para poder inferir qué sucedería si nos llega aquí la Aedes aegypti. Solo deciros que lo que sabemos hasta el momento es que normalmente Aedes aegypti suele ser la especie prevalente en el ámbito puramente intradomiciliario, suele desplazar a Aedes albopictus hacia zonas con mayor vegetación en el peridomicilio. Por tanto, allí en Latinoamérica siempre se pone el foco más sobre Aedes aegypti que sobre Aedes albopictus.
Yo personalmente no creo que podamos establecer un paralelismo con eso aquí, porque nuestros contextos urbanos son claramente distintos, a los que incluso la vegetación, la climatología varía notablemente, pero es importante que conozcamos esos diferentes comportamientos entre los vectores para poder estar preparados ante lo que pueda suceder. ¿Y en dónde estamos trabajando también en temas de innovación y en vigilancia? Una de las herramientas en las que cada vez hay más literatura científica y que necesitamos incorporar a los programas de vigilancia, la veis aquí, se ha hablado antes de diferentes maneras de monitorizar. Está la monitorización clásica con ovitrampas, con trampas de adultos, está la ciencia ciudadana. Necesitamos nuevas herramientas para ser más efectivos en ciertos contextos. Aquí tenéis una publicación de uno de los sensores que actualmente se están investigando para poder aportarnos información muy útil y a tiempo real de las capturas de mosquitos que hay en una trampa. Actualmente hay un buen nivel de eficacia para no solo el conteo de los mosquitos, sino también su identificación, para el caso de Aedes albopictus, Aedes aegypti, Culex pipiens, que son tres especies focales en el ámbito urbano, incluso identificar si estos ejemplares que caen en las trampas son machos o hembras. Esto se hace a través de, fundamentalmente, diferentes patrones de la frecuencia de aleteo que tienen estos individuos, que nos marcan diferencias. Esto nos puede propiciar información muy útil para muchas cosas. Ahí tenéis algunas que yo os he apuntado, desde luego, la eficacia de los tratamientos. Ver esa rápida reducción tras intervenciones de bloqueo entomológico ante casos de arbovirus es muy útil para tomar decisiones de hasta cuánto vamos alargando las intervenciones de control, mejorar los programas de vigilancia en puntos de entrada. Sabéis que, en función del reglamento sanitario internacional, los puntos de entrada donde pueden llegar especies de mosquitos, en este caso invasores, que tengan trascendencia para la salud pública, es obligatoria. Monitorizar todos nuestros puertos y aeropuertos con sistemas complementarios que nos alerten la posible llegada de aegypti es realmente interesante. Y, por supuesto, actuar como sistemas de alerta temprana ante casos de transmisión de enfermedades. Tomás os hablará del protocolo, es algo muy habitual en el domicilio de un paciente poner una trampa y revisarla a las 48 horas. Pero ¿y si tenemos información crítica de la presencia de Salvopictus con anterioridad en ese domicilio? Pues igual podemos ganar tiempo. Y ganar tiempo en la transmisión de arbovirosis y en el control de los vectores, pues es muy importante. Y nada más. Muchas gracias. Y le cedo a todos. Y en la segunda parte de la charla la dará Tomás Montalvo, que es miembro del Servicio de Vigilancia y Control de Plagas Urbanas en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Es responsable del Programa de Vigilancia y Control de Mosquitos y del Programa de Zoonosis Transmitida por Vectores. Y además es investigador del CIBERESP y docente en el Máster de Salud Pública del UPF. Cuando quieras, Tomás. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Joan Pau, y por la jornada. Todo un éxito. Yo voy a hablar más de esos episodios que pueden ocurrir dado que tenemos casos importados en nuestro territorio y este tipo de intervención que es un poco más específica en relación a lo que ha comentado Rubén, ¿no? Y vamos a tener en cuenta que los vectores, los mosquitos en concreto, son vectores de muchas enfermedades. Y como se ha hablado, hay dos de ellos que tienen una especial relevancia por su competencia vectorial, sobre todo tenéis el Aedes aegypti, pero también el mosquito tigre. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en mosquito tigre, que es el que tenemos en nuestras latitudes, ¿no? Y precisamente son mosquitos que tienen un elevado impacto en la salud pública por esta transmisión de enfermedades, sobre todo dengue, chikungunya y zika, que pueden suceder en sus territorios donde es endémica esta enfermedad, pero también en aquellos en que tenemos este vector y esta coincidencia de personas que llegan enfermas con alguna de estas enfermedades. Eso es evidente que hay un gran impacto, como ha comentado Fede en la diapositiva, en que comenta este estudio de Nature de hace 2 años, donde se evalúan los costes del impacto que tienen las invasiones biológicas. Y en este sentido, los Aedes, podéis ver pues que tienen una especial relevancia en los costes. También podríamos comentar los múridos, que es otra de las especies también urbanas que ocasionan problemas, pero sí que es verdad que los mosquitos, en el género Aedes, generan muchos costes, no solamente a nivel del impacto en salud, sino también los costes de la gestión de esta problemática a diferentes niveles, ¿no?
Y es que las invasiones biológicas son cada vez más frecuentes debido a varios procesos, ¿no? Pero sobre todo la globalización ha hecho que muchas especies de las que tenemos presentes ahora, como el mosquito tigre, puedan llegar por ese tráfico de mercancías, ¿no?, que han comentado, sobre todo en el caso del mosquito tigre, pues neumáticos usados, productos de jardinería, que hacen que puedan recorrer grandes kilómetros y llegar a territorios que antes no era posible, ¿no? Además, también tenemos que añadirle el cambio climático, el aumento de temperatura y el aumento de fenómenos climáticos extremos también está colaborando en que este establecimiento provoque un aumento de poblaciones que nos lleven a establecerse, por ejemplo, en Europa, con una extensión bastante grande y cada vez está llegando a territorios donde sus condiciones ambientales permiten que se establezca y prolifere, ¿no? Este hecho nos ha hecho cambiar el escenario epidemiológico, dado que antes del 2004, que es cuando el Consell Comarcal del Baix Llobregat detecta las primeras poblaciones en Cataluña, ¿no?, la llegada de casos importados de dengue o chikungunya no requerían una vigilancia de estas arbovirosis, ¿no?, dado que no teníamos un vector competente hasta la fecha. Con la llegada del mosquito tigre, esa situación cambia, ¿no?, y requiere que se haga una vigilancia específica de este tipo de casos para prevenir estos casos locales o brotes que se podrían dar. Es cierto que para hacerla más efectiva se intenta adoptar una estrategia One Health, ¿no?, en que sumemos esta salud del medio, la salud de los animales, en este caso de los vectores, y la salud humana para tener ese marco de referencia y esa visión que permite hacer una toma de decisión mucho más precisa. Es por eso que se han elaborado diferentes protocolos y Cataluña es un gran ejemplo, dado que este protocolo empezó a ser de ejecución en Cataluña en el 2014 y ha servido de ejemplos para ese primer plan nacional que ahora se ha actualizado recientemente y que es muy extenso y ocupa muchos de los lugares a nivel de gestión de vectores, pero que me gustaría centrarnos en esta parte del anexo, ¿no?, que es realmente la que nos va a condicionar qué tipo de intervenciones tenemos que llevar a cabo para reducir los riesgos de una posible transmisión local. Veréis que es un cuadro en el cual tenemos una serie de niveles que van del 0 al 5, que se definen en función de una situación y que requieren una respuesta adecuada, ¿no? Para que se puedan hacer una idea, actualmente estamos en un nivel 2, que quiere decir que estamos en un clima favorable, actualmente en la primavera. Podemos tener presencia de adultos ya en el ambiente y además tenemos casos virémicos que nos pueden llegar al territorio, ¿no? Y esto requiere una serie de respuestas que son acumulativas en función del nivel que tenemos. Pero lo muy importante de este protocolo es que se actúa bajo sospecha. Se actúa bajo sospecha porque las viremias, en el caso del dengue, chikungunya y sobre todo el Zika, son viremias muy cortas, de manera que es importante actuar bajo sospecha para intentar hacer la intervención lo antes posible para reducir este posible riesgo de transmisión, ¿no? Básicamente, si nos centramos en este nivel 2, podemos listar diferentes aspectos que vamos a trabajar en este nivel y están muy relacionados con el control ambiental, ¿no? Desde la determinación del perímetro de intervención a las inspecciones que se tienen que llevar en diferentes ámbitos a las actuaciones propias de control, ¿no? Pero este nivel no se podría llevar a cabo de una manera dirigida si no tenemos en cuenta la encuesta epidemiológica, dado que esta encuesta nos permite actuar de manera dirigida en los lugares donde estas personas en fase de viremia han estado expuestas a los mosquitos, ¿no? Normalmente se corresponden con el domicilio de la persona o donde han estado expuestas con un tiempo largo, ¿no? Esto lo que nos lleva es a tener un estrecho contacto de manera colaborativa y con una comunicación muy ágil con los servicios de epidemiología, que son los encargados de hacer estas encuestas epidemiológicas, ¿no? Y en la Agencia de Salud Pública tenemos la gran suerte de que en la misma institución agrupa los servicios de epidemiología con los servicios de control de vectores. De manera que esta rápida comunicación lo que nos permite es determinar ese perímetro de intervención de manera muy rápida, haciendo este buffer, respetando la estructura urbanística, alrededor de unos 150-200 metros, que es el rango de vuelo habitual de la especie,
y en su interior lo que hacemos es colocar, mediante sistemas de información geográficas, todos los elementos susceptibles de ser focos de cría de mosquito. En este sentido, en la ciudad, normalmente las ciudades corresponden, y aquí estaríamos hablando de la ciudad de Barcelona, a los inbornales areneros, los sifónicos y las fuentes ornamentales, que son básicamente los elementos que tenemos en vía pública y que pueden acabar siendo focos de mosquito tigre, ¿no? Pero con dos ámbitos muy determinados en esa inspección que tenemos que llevar a cabo. Un ámbito público, como podéis ver en esta fotografía, que sería un casco antiguo, por ejemplo, pero también la propiedad privada, que son estos lugares donde la persona en fase de viremia ha estado más expuesta durante más tiempo, ¿no? En lugares exteriores. Si nos centramos en la vía pública, lo que van a hacer los equipos de inspección entomológica es revisar cada elemento que tenemos en ese perímetro que hemos trazado. Y estamos hablando de estos inbornales, que van a ser revisados uno a uno para comprobar si tienen actividad o no. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de que a veces sí que tenemos actividad en este tipo de lugares, lo que comporta que tengamos que llevar a cabo estos tratamientos larvicidas que ha comentado Rubén, que son muy seguros para el medio ambiente, para la salud pública, y son extremadamente efectivos si se ejecutan correctamente, ¿no? Aquí podéis ver un poquito el volumen que representa este tipo de tratamientos en el año 2022. No solamente si hacen este tipo de intervenciones sobre la fase acuática cuando detectamos actividad en la vía pública, sino también se están llevando actuaciones de modificación, medidas correctoras en estos puntos de cría que tenemos en la vía pública, que son los inbornales areneros. Aquí podéis ver un ejemplo, que básicamente son inbornales que tienen una cubeta que mantiene agua de manera estable, de manera que es un foco de cría muy bueno, no solamente para mosquito tigre, sino también para Cules pipiens. Y lo que estamos haciendo es, junto con el gestor de la infraestructura, que es Barcelona Cicla del Agua, hacer una pequeña modificación para evitar que acumule agua y ese agua no queda de manera estable siendo un foco de proliferación de mosquito. De manera que es otra de las medidas que estamos llevando a cabo en la ciudad. Por lo que hace a las actuaciones de inspección en la propiedad privada, estas actuaciones, y voy a poner como ejemplo esto, que seguramente estarán muy relacionados, puede ser cualquier patio, terraza o jardín de casa de una persona que está bajo sospecha, por ejemplo, y como podéis ver, pues tiene todos estos pequeños elementos que pueden acumular agua y que pueden ser focos de mosquito tigre. Muchos de vosotros estarán muy relacionados con este tipo de elemento, que básicamente es el principal elemento en que encontramos actividad en las propiedades privadas, que son los platitos de los tiestos, de una manera u otra, o cualquier pequeño recipiente abandonado que se deja en el patio, terraza o jardín, que puede acumular agua y puede acabar siendo un foco de mosquito tigre. Y como ejemplo, pues tenemos este recogedor que cualquiera diría que seguramente no podría comportar un riesgo, ¿no? Pero que en las condiciones adecuadas podéis ver las larvas cómo se desarrollan, o un pequeño tapadera de un contenedor que también podemos ver diferentes larvas que en esta pequeña acumulación de agua pues pueden hacer que tengamos actividad y que aumente el riesgo de una posible transmisión local, ¿no? Por eso es especialmente importante que en esta inspección se haga con mucho detalle. En cualquier pequeña acumulación de agua hay que verificar si hay actividad o no y actuar en consecuencia, porque esta es la base de hacer un buen control ambiental en estas propiedades privadas. Y por eso la corrección en este tipo de acción, es decir, eliminar ese foco de agua, va a ser lo más efectivo. Aquí podemos ver dos tipos de ejemplos en que lo único que hay que hacer es aplicar tres variables que utilizamos, ¿no? Vaciar, retirar o proteger, ¿no? En ese sentido, es la manera más eficaz de eliminar ese foco de cría y reducir los riesgos de un posible establecimiento y proliferación de mosquitos. Pero, como ha comentado Rubén, desgraciadamente no llegamos siempre a tiempo, ¿no? De que no haya mosquitos adultos en el ambiente, ¿no? Muchas veces llegas al domicilio y encuentras ya insectos volando, ¿no? Mosquito tigre en esa fase ya de vuelo y con posibilidad de picar.
En estos casos se tienen que ejecutar medidas de control adulticidas con tratamientos en los periodos en que hay mayor coincidencia, ¿no? Ese atardecer es el mejor espacio de tiempo para ser más efectivos en esos tratamientos, y tal como podéis ver en estas imágenes, ¿no? Y en paralelo, lo que se realiza también en estos domicilios y en la vía pública, en ese perímetro de intervención, es hacer una monitorización del vector mediante, pues en este caso, aspiraciones en los focos de cría, donde capturaríamos las hembras que están a punto de ovopositar o que ya han tenido una alimentación, o mediante trampas VGES, ¿no?, que permiten también capturar adultos. El objetivo no es otro que el de intentar ver si el virus está circulando en el vector. Estos mosquitos, por pules, son enviados al IRTA Cresa, que son, el centro de investigación que se encarga de determinar esta circulación del virus, dado que es una información bastante relevante de cara a intensificar, por ejemplo, ante un positivo, las actuaciones que tenemos que hacer y su frecuencia. Sería el caso, por ejemplo, del 2019, donde detectamos un pool positivo de dengue en unos mosquitos. Eso implicó, pues, entrar en los domicilios adyacentes a ese caso avirémico para intentar reducir al máximo la población de vectores adultos e incluso hacer actuaciones en la vía pública para reducir este posible riesgo de transmisión local o de brote, ¿no? Como último, me gustaría que os llevarais un mensaje en este control ambiental, y es que está claro de que esta vigilancia de arbovirosis es necesaria, ¿no? Pero también está claro que hay muchos casos asintomáticos, ¿no?, que se nos van a escapar porque están fuera del sistema de salud, ¿no? Y la manera de prevenir posibles casos locales o brotes es que cada municipio tenga un programa de vigilancia y control propio vectorial. En ese sentido, vamos a conseguir, pues, reducir esa cantidad de mosquitos que tenemos en el ambiente, y este es un ejemplo en la ciudad de Barcelona, en que el programa de control se basa mucho en esa vigilancia continuada en el periodo de abril a noviembre, vigilando alrededor de 90 zonas en la ciudad para intentar de que no tengamos descontroladas las poblaciones de mosquitos. No solamente eso, sino que también se atienden las incidencias ciudadanas que llegan por diferentes canales de comunicación, y se integra, pues, lo que ha explicado Fede, ¿no?, la ciencia ciudadana como un elemento más a integrar en la gestión, en los programas de vigilancia y control, dado que es muy imposible poder detectar todos los focos de mosquitos. Toda la colaboración que se pueda recibir en un programa de vigilancia y control va a servir para mejorar ese sistema. Y para acabar, hemos de recordar que siempre se intenta hacer un enfoque One Health, un enfoque colaborativo y con buena comunicación, y en este sentido, pues, en la agencia colaboran muy estrechamente los servicios de epidemiología, informática, recerca y docencia, pero también tenemos otros agentes implicados que, de manera colaborativa, mejoran todo el sistema, evidentemente la Generalitat, el IRTA Cresa, Mosquito Aler, Barcelona Cicla al Agua, Loquímica, como empresa ejecutora, y la participación en diferentes proyectos europeos que básicamente tienen como objetivo mejorar esos sistemas de alerta temprana, seguramente nos van a permitir mejorar estos sistemas de vigilancia y control. Y aquí tenemos tres ejemplos con Idealer y Forewarning y MobVet que seguramente van a mejorar estos sistemas de vigilancia y control que os hemos ido explicando. Con esto acabaría. Muchas gracias por su atención y posteriormente podemos comentar. Después de estas presentaciones pasaríamos a la última, porque ya vamos un poco justo del tiempo. La última será una presentación en remoto, porque el siguiente ponente, el doctor Guillermo Sequera, está en América Latina. Es médico internista, especialista en medicina preventiva y salud pública, investigador colaborador del equipo de tuberculosis del IS Global aquí en Barcelona, y desde 2018 es director general de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud de Paraguay, que nos va a actualizar sobre las infecciones transmitidas por mosquitos en América Latina. Cuando quieras. Sí, se escucha.
Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo en Latinoamérica antes de la pandemia y ahora como después de la pandemia. Estamos teniendo un rebrote de estas enfermedades algo virales, ¿no? Cuando me propusieron el título, dije, pucha, esto es hablar prácticamente de una diversidad de enfermedades que preocupa. Pero bueno, me concentraré en dengue, en chikungunya principalmente, un poco de zika, y hablaré un poco marginalmente de otras arbovirosis, ¿sí? Empiezo quizás por la que más, de manera reducida, por la que más historia tiene y más historia de lucha, y cómo todos los ministerios de salud de las Américas se han reunido, se han juntado, y creo que es dentro de todo uno de los pilares de la OPS o de PAHO, como le dicen en las Américas, que es mucho más antigua que la OMS, esta lucha vectorial ante estos dos estados de enfermedades, la malaria y la fiebre amarilla. Y la malaria, dentro de todo, aunque en el gráfico que observan a la derecha, no, perdón, a la derecha no se ve un aumento en los últimos 10 años, pero sí, tampoco se ve ningún descenso, o sea, está bastante estable. Lo que sí se puede decir de la malaria en líneas generales es que poco a poco varios países, justamente como Paraguay, como Argentina, inclusive en Centroamérica, El Salvador, están eliminando el problema de la malaria, lo van controlando. Son países que van declarando poco a poco, se van sumando países que van declarando la eliminación de la circulación de la malaria en sus países, y la malaria se va concentrando principalmente en los países que tienen Amazonas, ¿no? Que tienen parte en su territorio de la gran selva amazónica, ¿no? Esto de la mano, hay que decirlo también, ¿verdad? Muy de la mano de la deforestación, ¿eh? Aquí a veces queremos premiar a los grandes campeones de lucha contra la malaria y irónicamente salen premios a los que deforestan nuestros países. La fiebre amarilla, sí, la fiebre amarilla, cada vez como que tenemos más claro los ciclos que tiene, por lo menos en Sudamérica, obviamente muy centrada en todo lo que es la zona amazónica del Brasil, pero estamos como reentendiendo, porque también lo describieron en los 40, en los años 30, estos ciclos muy relacionados a epizootias y a los monos, a migraciones de monos, y con esto también de los mosquitos selváticos de allí, y bueno, cómo se van describiendo, cómo las comunidades que viven más cercanas a las selvas de esta ciudad, aunque muchas ciudades en Latinoamérica están muy cerca de la selva, y cómo estos ciclos episódicos van cada 10 años, más o menos 10, 15 años, van generando grandes brotes de fiebre amarilla, principalmente en Sudamérica, en Brasil, mayoritariamente, y en los países vecinos, ¿no? En el 2018, entre 2016 hasta 2018, fue el último gran ciclo donde filogenéticamente y también siguiendo el movimiento y las migraciones de los monos, podemos ver cómo esta última ola epidémica de fiebre amarilla se ha concentrado en todo el centro este de Brasil, la zona de Minas Gerais, la zona de Espíritu Santo, pero esto también afecta a toda la masa atlántica, poniendo en riesgo el norte de Argentina, Paraguay y también Uruguay, ¿no? Son ciclos que ya fueron descritos, ¿eh? Hace más de 70, 80 años. Pero bueno, la vacunación hace de que cada vez este riesgo sea menor. Hablemos de dengue, que es, yo creo que, el protagonista últimamente, por lo menos en los últimos 40 años, de las arbovirosis en Sudamérica. En las Américas, y esto es una página muy interesante de PAHO, PLISA se llama, un panel donde de manera interactiva uno puede ver cómo cada país va declarando los casos, y bueno, puede tener mapas interactivos, y allí vemos cómo desde los 80 hasta hoy prácticamente tenemos un aumento del número de arbovirosis cada año, ¿no? Más de 2 millones de casos registrados. Eso también de la mano de perfeccionamientos de los sistemas de vigilancia, de un mejor conteo de casos, pero donde vemos que obviamente el gran peso lo tiene Sudamérica y tanto, primero, en primer lugar, Brasil por lejos, y Paraguay en segundo lugar. En estos últimos, por lo menos en estos últimos 20 años, el número de casos está dominado por estos países. Y los ciclos
Es interesante cómo se van turnando los serotipos, de tener serotipo 1 y 3 en los años 80, en los principios del 2000 principalmente 3, luego 2, luego 1 y luego 4, se fueron como turnando, como que van turnándose y van, aunque siempre están circulando, vamos viendo cómo hay serotipos predominantes de cada uno, de hecho, cada uno de ellos ca causando grandes epidemias en nuestros países. Y pongo el caso de Paraguay, ¿verdad? Que me toca obviamente vivirlo, y fíjense cómo cada ola epidémica, y podemos decir inclusive que cada 3 años, vemos unos picos cada vez más grandes. Esto de la mano, repito, de perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia, hoy con la automatización de los casos, de los reportes, con la digitalización del sistema, todo es mucho más fácil, pero vamos viendo olas periódicas, principalmente cuando estas olas se inician, cuando inicia la temporada de lluvias. En Sudamérica esto inicia ya por octubre, por noviembre, y termina en abril más o menos, cuando una epidemia empieza temprano y empieza en un territorio de alta densidad poblacional. Y es un serotipo que hace tiempo no es predominante, son los tres condimentos para que sea una explosión de casos, ¿sí? Inicio temprano en la temporada de lluvia, o sea, a finalizar el año, ¿sí? Octubre, noviembre, más o menos ahí, que inicie en un territorio de alta densidad poblacional, ¿no? Un área metropolitana, las grandes ciudades, las capitales de Sudamérica, y que sea un serotipo que hace años no es predominante. Entonces, estos son los condimentos que ya a grandes rasgos nos predicen esto va a ser una epidemia dura, ¿no? Que es lo que está pasando en Argentina ahora. Y en Paraguay lo vemos bien claro. Aunque tenemos los cuatro serotipos, han estado circulando, vemos cómo el serotipo 2 predominó prácticamente desde el 2010 hasta el 2013. Luego el serotipo 1, vino de la mano con el ingreso de chikungunya y Zika ya por el 2014-2015 también, pero es el DEN4 que hace el pico pre-pandemia. Y hoy estamos con un número de casos menor, mientras no vuelva el serotipo 3 que predominó a inicios del 2000, como que vemos que dengue no va a ser el problema para los próximos años. Sí tenemos dengue, Paraguay es endémico para dengue, pero nos están apareciendo otras arbovirosis, que es lo que voy a mostrar, chikungunya, ¿no? Entonces, este fenómeno que estoy describiendo para Paraguay un poco también ya lo describieron los brasileros, los ciclos, y cómo también ellos remarcan que el DEN 3 es el que hace rato no es el predominante en el Brasil y por ende en todo Sudamérica. En Paraguay siempre decimos cuando Brasil tiene uno de estos virus, un serotipo nuevo, un virus nuevo, o desde la gripe misma, Paraguay tiene una neumonía. Y bueno, este ciclo de los serotipos también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, ya metiéndonos más en la clínica que tiene el dengue y los diferentes serotipos, en términos clásicos siempre se dice el serotipo 2 es el más grave y de hecho lo es así. En Paraguay la gran epidemia del serotipo 2 tuvo una tasa de letalidad mucho más alta, de alrededor 10 veces más de todos los fallecidos históricos y posteriores en esa epidemia de 2012-2013. También la letalidad fue entre 10 a 15 veces mayor que los otros serotipos. Pero en términos clínicos es muy difícil de diferenciar qué serotipo. Inclusive en el laboratorio hay cambios menores en la leucopenia, en la plaquetopenia, pero prácticamente no tiene sentido esto para el clínico, para el que está en una urgencia, qué serotipo es, saber, no le aporta prácticamente nada, ¿eh? Inclusive en las clínicas, el antecedente de sangrados, de melena o de artralgia en algunos países que han tenido cocirculación, prácticamente las diferencias son mínimas y a veces accidentales, pero realmente para la clínica, para un médico que va a recibir esto en urgencia o en un hospital, prácticamente no aporta mucho. Pero sí, dejando en claro que las formas graves que más se describen son principalmente del serotipo 2, ¿no? Pero fíjense, esto es del año pasado, ¿dónde están los serotipos? Y están prácticamente los cuatro serotipos circulando en las Américas, quizás con alguno predominando. El año pasado principalmente el serotipo, el DEN1 y el DEN2, este año y más ya poco a poco el DEN2, pero en estos lugares donde no circuló previamente, y como les decía, el DEN3, que es el que por lo menos en Brasil,
en Paraguay son, y en Bolivia, que ahora está circulando más de uno y en dos, es al que más miedo le tenemos de que vuelva a azotar porque hace años que no está circulando. Clínicamente, ya la forma de presentación clínica siempre, históricamente lo llamamos con la epidemia, el dengue hemorrágico, ¿no? Hablábamos del dengue clásico, del dengue hemorrágico, esto ha cambiado prácticamente en el 2011, 2012, las nuevas guías modificaron esto y se habló del dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y el dengue grave. Aquí el punto de corte es saber qué son los signos de alarma, ¿no? Y esto es muy útil para el médico de urgencia dentro de una epidemia, a quién lo dejo en observación, a quién le hago más analítica, a quién veo cómo están, cómo están los otros órganos, cómo previendo miocarditis o hepatitis, ¿verdad? Este es un virus que se mete prácticamente en todos los órganos e inflama prácticamente la gran mayoría de los órganos. Entonces, ¿en quién tengo que estar pendiente? Es con los signos de alarma. ¿A quién? ¿Cuáles son los signos de alarma en términos clásicos? El dolor abdominal, los vómitos persistentes, ya la acumulación de líquidos en el tercer espacio, ¿no? Una ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? La extravasación de líquidos. Obviamente el sangrado de mucosas, y la alteración de la conciencia, el letargo, la hipotensión postural. Y bueno, si ya detecto una hepatomegalia y en el laboratorio, el aumento progresivo del hematocrito, ¿no? Una hemoconcentración. Estas son las señales, el parteaguas, digamos, de la clínica y de la gravedad, que hay que estar atento cuando estamos en una epidemia de dengue o cuando sospechamos que es dengue lo que tiene otro paciente y qué es lo que nos va a obligar a tenerlo en más horas de observación e inclusive ingresarlo, ¿no? Obviamente lo grave ya estamos hablando de shock, estamos hablando ya de hipovolemia y de formas graves de la enfermedad. Bueno, que es prácticamente obvio, ¿no? No me voy a meter en temas del tiempo de viremia y esto, creo que ya lo hablaron también algunos colegas que los escuché, pero sí que en el dengue, el momento más duro del dengue es obviamente a partir del cuarto día de la enfermedad es el momento más, donde más atentos tenemos que estar, porque es el momento donde es el menor número de plaquetas, la mayor hemoconcentración ocurre en esos momentos y hay otros marcadores. Otras citoquinas como interleucina 8, interleucina 6, que están relacionadas con esta extravasación de líquidos en el tercer espacio que ayudan a tener el shock. Hemos visto que en las Américas hay un descenso de la letalidad y la mortalidad en líneas generales, por un lado porque también el DEN2 hace rato que no está circulando, este año sí un aumento en Argentina y en Bolivia, pero en líneas generales hay como un mejor manejo de los casos, ¿no? Esta nueva introducción del manejo clínico, de dejar de hablar de dengue hemorrágico y clásico, a hablar de dengue con signos de alarma y sin signos de alarma, obliga un poco a no esperar a ver signos de sangrado para alertarse, ¿no? Eso fue el gran aporte allá a partir del 2011, 2012, con estas modificaciones. Y se cree que esto ha ayudado mucho a la reducción de la letalidad del dengue. Bueno, entonces, históricamente, como se ve aquí, dengue es lo predominante en las Américas, principalmente en Sudamérica, como les decía, Brasil y Paraguay. Pero fíjense, tenemos cada vez a partir del 2014, chikungunya, Zika, ¿no? Esto celeste que está aquí es chikungunya. Y ya prácticamente todos los años chikungunya, principalmente en Brasil, en Sudamérica en general, en Centroamérica. Y los casos de Zika, ambos se les acusó a las Olimpiadas en un principio de Río de Janeiro, al Mundial en Brasil, ¿verdad? Pero estudios filogenéticos han demostrado de que ya estaba circulando en Brasil chikungunya desde el 2013, antes del Mundial, solamente que, bueno, tomó fuerza a partir del 2014, ¿no? Y en este momento, tanto Bolivia como Perú han declarado emergencia por dengue, principalmente el serotipo DEN1 y en menor medida DEN2. Argentina también con una explosión de casos. Siempre Argentina tuvo casos en el norte, pero hoy Buenos Aires, la gran metrópoli argentina, ¿verdad?, está con un aumento de casos impresionante. Y Brasil, que el año pasado detectó una cantidad de casos y una cantidad de fallecidos mayor en toda su historia de dengue en todo el Brasil, ¿eh? Un número para considerar lo que está ocurriendo post pandemia, inclusive con números pre pandemia, ¿verdad? Entonces, chikungunya en las Américas, aunque
aunque vemos, aunque en 2014 fue el mayor número de casos, principalmente en Brasil, en República Dominicana, en el norte de Brasil y en República Dominicana, también vimos en el Caribe, en aquel 2014, 2015, 2016, pero quedándose prácticamente endémico en la región y siendo Brasil principalmente el que más aporta. En este año, en el 2023, chikungunya se está diseminando en toda Sudamérica, teniendo a Paraguay como prácticamente el epicentro de la epidemia, con una letalidad con más de 100 fallecidos. Para nosotros es muchísimo eso, una letalidad alrededor del 0,1%, lo que dice la literatura, pero por la cantidad de casos que tenemos, realmente nos asusta. Nunca hemos tenido tantos casos de chikungunya. Fíjense, chikungunya en Paraguay hay desde el 2015, con brotes esporádicos, aparentemente controlados, pero en lo que hemos tenido en este momento, y ahora ya en descenso, porque estamos entrando en el invierno, un número inmenso de casos y con un alto número de fallecidos. Entonces nos asusta este gran número de casos, nos deja ver un poco en formas atípicas de la enfermedad. Recordemos que la chikungunya también, así como el dengue, tiene un grupo de casos asintomáticos, alrededor de un 15 o un 20%. El grupo sintomático, principalmente, lo típico es que muy parecido al dengue, pero con un rash que aparece de manera muy temprano, a las 48 horas. Y con una artralgia muy marcada, una artralgia, poliartralgia simétrica, ¿no? Ambas rodillas, ambos tobillos, ambos hombros, ¿no? Que prácticamente no pasa mayor en la mayoría de los casos, pero en un porcentaje menor vemos estos casos atípicos neurológicos, meningoencefalitis y miocarditis muy letales, insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, ¿no? Formas muy graves, principalmente en personas que tienen ya alguna comorbilidad. Entonces, estas son las características, y hemos visto varios de estos casos. La gran mayoría de casos que fallecen son estos casos, los casos que tienen alguna de estas complicaciones y que ya tienen de base algunas de estas características, ¿no? Las comorbilidades. Entonces, por lo menos, fíjense, estos son los casos de los fallecidos que hemos tenido confirmados, más de 115, la gran mayoría en edades mayores de 50, de 60, 70, 80 años. Cuando va aumentando la edad, aumentan los casos, pero nos llamó la atención la gran cantidad de fallecidos en las edades menores de un año. Fíjense la letalidad, como, aunque es global del 0,1%, una letalidad muy alta en los menores de un mes. Hay transmisión vertical, lo vemos cuando la madre tiene chikungunya en la semana del parto. Hay un más del 50, casi el 60% de transmisión vertical. El niño nace sano, parto normal, van a la casa y vuelve al cuarto o quinto día en un estado de shock prácticamente. El niño en coma, en un estado letárgico muy importante, que es muy difícil de sacarlo, con mala respuesta a los fluidos. Hay que usar inotrópicos desde el inicio. Sí. Y el otro extremo de la vida también con la mayor letalidad, con la mayor tasa de letalidad. Bueno, nosotros bien marcamos bien los tres grupos de riesgo: las embarazadas, el adulto mayor, ¿verdad? Y los niños pequeños, donde vemos también las meningoencefalitis. Voy a hablar un poco más adelante de eso. Y las formas subagudas de la enfermedad, las agudas, como hablaba, de las poliartritis simétricas, el edema articular es muy marcado en estos casos, y en las presentaciones subagudas y crónicas, como la hiperpigmentación, pacientes que luego de meses sigue teniendo unos edemas articulares, una artritis prolongada, ¿no? Y muy marcada. Hoy creo que después de esta epidemia tenemos que seguir describiendo lo que va a pasar con esta inmensidad de casos que hemos tenido en los próximos años. Con respecto a la meningoencefalitis, fíjense, esto es de vigilancia universal. En nuestro país tenemos alrededor de 20 meningoencefalitis por semana, pero fíjense, desde que entró la ola epidémica de chikungunya, prácticamente esto se multiplica casi por 3, se mantiene alta mientras se mantiene alta la epidemia, principalmente afectando a grupos de edades muy pequeñas, menores de 5, menores de 6 meses, edades muy pequeñas, y también las edades mayores, ¿no? Sin diferencia en sexo, prácticamente afecta a todos los estratos de la vida. Explicado este exceso de meningoencefalitis totalmente por chikungunya, se detectan en el líquido cefalorraquídeo, se detectan sangre también, y les puedo decir que no es letal. O sea, sí, extrañamente, de los 115 fallecidos, tenemos uno o dos que haya fallecido con meningoencefalitis, principalmente personas más ancianas. En los niños pequeños se recuperan,
se recuperan, responden bien al tratamiento, es el manejo clínico habitual, no hay antivirales para esto, es de sostenimiento. Ahora lo que nos queda es evaluar las secuelas, ¿no? Principalmente en los niños muy pequeños, cómo esto afecta en su desarrollo cognitivo, ¿no? ¿Qué está circulando principalmente ahora? El serotipo EXA, el genotipo EXA de chikungunya. Hay tres genotipos: el asiático, el africano occidental y este centro sudafricano. Y bueno, el estudio filogenético que lo terminamos hace un par de meses, bueno, nos muestra un poco que este brote que hemos tenido ahora viene del sureste de Brasil, y el brote que hemos tenido anteriores, en el 2018, venía un poco del nordeste de Brasil, ¿no? Filogenéticamente diferente. Y clínicamente, inclusive, podemos decir, bastante mucho más grave de lo que estamos viendo ahora, ¿eh? ¿Qué les digo de Zika? Bueno, de Zika muy poco les puedo decir porque a Zika lo detectamos muy tardíamente. Es un arbovirosis que, como clínicamente no es aparatosa, no es tan llamativa, se la confunde mucho con otras arboviruses, pero con una clínica realmente más leve en el adulto, lo que sí marca es la microcefalia, ¿no? Como que la seguimos de atrás. Detectamos microcefalia y ahí nos enteramos que la madre tiene anticuerpo a Zika y todo esto. Entonces, no vemos un exceso de microcefalia en las Américas. Principalmente Brasil fue el que más aportó casos de microcefalia. Colombia también tiene buenas descripciones de esto, principalmente allá en 2015, 2016. Pero prácticamente de ahí hasta acá, los números de microcefalia no producen un exceso más de las típicas enfermedades que producen microcefalia en las Américas. Pero sí, se detectan, las hay, pero es muy difícil detectar Zika agudo. Se detecta principalmente más por investigaciones, por paneles virales, cuando viene a un paciente con arbovirosis, bueno, se le hace un panel viral total y ahí se descubre que es Zika, pero es difícil con la clínica diferenciar. A ver, hay diferencias que las hay, pero sentado frente al paciente es difícil jugarse de qué es, a no ser de que tengas una epidemia declarada que te dé el aporte, el sustento epidemiológico para jugarse por un diagnóstico, ¿no? La fiebre, obviamente, dengue y chikungunya, mucho más importante que Zika. Las artralgias, mucho más marcadas en chikungunya, pero también los tres pueden tener dengue, en segundo lugar, diríamos. El rash, hacia el final del cuadro clínico del dengue, al sexto o séptimo día, y en chikungunya es muy temprano, a las 48 horas, en el segundo día después de la fiebre, aún en periodo de viremia, no es cuando se acaba la viremia, como se dice en dengue, sino en periodo de la viremia, aún ese rash ya está presente. El prurito también es mucho más intenso, también en chikungunya, y los ojos irritados también puede estar presente en los tres, aunque mucho más marcado, según la literatura, en Zika. Disculpe, Voy a doctor, hablar de solo otros virus que disculpe también nos tienen un ahí, están a minuto la sombra, para como que acabar. esperando el turno, Vale. porque vemos que esto es por turno. Mayaro se describe en las Américas, en Brasil principalmente, pero fíjense en estudios también con paneles virales, está circulando principalmente en los bosques periamazónicos. En Paraguay no lo tenemos, pero en frontera con Paraguay sí, así que también se transmite por el Aedes aegypti. Es un alfavirus, tiene características muy parecidas a chikungunya, principalmente por las lesiones articulares. Y la fiebre del Nilo Occidental, que sí se describe también en Brasil, casos aislados. Hay todo un debate de por qué no hay brotes de fiebre del Nilo Occidental en las Américas, porque tenemos muchísimo Culex, saben que es el mosquito más común en esta parte del mundo. Y no, ¿por qué no hay brotes? Alguna inmunidad cruzada hay que investigar con otras arbovirosis, pero sí, en el monitoreo de aves de otros animales vemos la presencia de en varias zonas de Brasil principalmente, y ya tenemos sospechas de casos, principalmente en casos humanos, uno en investigación en Paraguay ahora en este momento, y en aves. Migratorias en Paraguay, en aves, perdón, no migratorias, en aves comunes del Paraguay, no migratorias, está el virus fiebre en el occidental. Que a diferencia del Norteamérica, recordarán que hubo grandes brotes a principios del 2000, finales de los 90, grandes brotes de fiebre del Nilo Occidental en los Estados Unidos. Bueno, con respecto al control vectorial, y voy terminando, hay una resistencia muy importante a los piretroides, principalmente.
del Aedes aegypti, que es el principal vector. Hay Aedes albopictus también, bien distribuido, pero predomina el Aedes aegypti, es el rey de las ciudades latinoamericanas. Y como bien decía, de las casas de los latinoamericanos, y muy resistente a los piretroides, ¿eh? Hoy los piretroides prácticamente no están funcionando en las Américas. Algunos países tienen aprobado el uso de malatión y otros granos fosforados. Brasil lo utiliza, y otros no, ¿no? Entonces, ahora se está empezando a utilizar un nuevo insecticida, Cielo. Que combina un piretroide con neocotinoides, con buenos efectos en Brasil. Brasil principalmente que lo está utilizando, y bueno, habla de una buena utilidad, y buen impacto. Se puede utilizar con máquinas pesadas para el aire libre, y también para máquinas livianas, para entrar en las casas y fumigar dentro de las casas, ¿no? También el tema de modificación genética de los mosquitos está en boga. Principalmente en Brasil, Colombia, en Sudamérica, se está utilizando. La irradiación de mosquitos está pasando un poco de moda, y creo que de las tres estrategias, la que está ganando la pulseada es el uso de Wolbachia, ¿no? Hoy el debate de los países latinoamericanos, que prácticamente todos están usando algún tipo de tecnología nueva de manera piloto, pero la que va a estar dejando como más evidencia poco a poco es el uso de Wolbachia, ¿verdad? De esta bacteria. En el mosquito, insertarla en el mosquito. Y hoy el debate es cómo la producimos. ¿Nos la produce Brasil para toda la región, o no hacemos grandes centros de producción en algunos puntos estratégicos de Latinoamérica? Ese es el gran debate hoy. Las Américas prácticamente jugándose a Wolbachia como la forma de control masivo. Y las vacunas. Bueno, Dengvaxia se introdujo de manera experimental en Brasil, en Colombia, en México. No se utilizó de manera masiva. Luego de demostrarse de que no era útil si no tenías previamente antecedente de haber tenido la enfermedad. Y bueno, tres dosis, una cada 6 meses, hacía que el adulto es muy mal adherente a vacunas prolongadas, como en esquemas prolongados. Yo creo que esto no ayudó. Y hoy, de Takeda, la Qdenga, que Brasil, el Instituto Butantan en Brasil, prácticamente fue uno de los grandes pilares de su desarrollo. En el mundo y en Brasil. Y bueno, creo ya se aprobó su uso en Brasil. Poco a poco se está usando masivamente. Argentina también la acaba de aprobar, y yo creo que de esto va a obligar a que sea, probablemente entre en los esquemas regulares de vacunación, que nunca había pasado con una vacuna con el dengue. Sí estaban aprobadas, pero no estaban integradas los esquemas de vacunación. Y bueno, un poco dónde estaba distribuido los Aedes aegypti y albopictus. Y nada, cierro con esto: la lucha contra el vector, ¿verdad? Obviamente lo comentaron antes que yo, el cambio climático tiene mucho que ver, pero la lucha contra el vector en Latinoamérica fue uno de los hitos fundacionales de lo que es OPS allá a inicios del siglo XX, 1912. Fue la lucha contra el vector, el Aedes aegypti urbano, que transmisor de la fiebre amarilla también en las ciudades, fue lo que nos unió, y bueno, es una lucha prolongada, y a ver si con la innovación lo vamos controlando mejor, ¿eh? Me quedo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sequeira. Empezamos el turno de preguntas. Por favor, los ponentes, si pueden acudir a la mesa. Estamos muy justos de tiempo. Disponemos de 5 minutos extras para preguntas, por favor, cortas, breves, respuestas rápidas también. Tenemos unas 220 personas online, unas 120 personas presenciales. ¿Preguntas? Ahí tenemos, por favor, micrófono. Mientras empezamos con una pregunta que tenemos desde online, que en relación a las modificaciones de embornales, creo que la pregunta salía cuando hablabas tú, Tomás. En relación a las modificaciones de embornales, ¿a qué os referís? Básicamente estructural, ¿quién actúa en estos casos? Bien, en este caso es una modificación estructural. Hay muchos de los elementos que pueden vehiculizar el agua al sistema alcantarillado, que tienen una especie de cubeta
servía para acumular la arena que arrastraba el agua de lluvia, y que lo que hacemos es eliminar esta cubeta estructuralmente con cemento, arrasándola al colector de salida. De manera que lo que evitamos es que este agua quede almacenada de manera estable y no sea un foco de proliferación de mosquito. En este caso trabajamos con el gestor de la infraestructura, que es Barcelona Cicla al Aigua, que son los que ejecutan este tipo de intervención. Y lo que hacemos es, mediante un acuerdo de colaboración, comunicamos año cada año estos puntos que hemos detectado actividad en el año anterior, de cara a priorizarlos y hacer la modificación para evitar de que existan estos focos de proliferación activos. Excelente, gracias. Era una pregunta de Griselda Julián. Por allá tenemos también una pregunta. Hola, buenos días. Me gustaría felicitar a todos los ponentes y mi pregunta va dirigida al doctor Bartomeu en cuanto a el mapa que ha presentado con el riesgo de mayor prevalencia del mosquito en España, si se puede asemejar al Aedes aegypti. Y un poco si el mapa ese de riesgo estaba solo basada en la temperatura. Lo digo porque en Canarias, en todas las islas, estaba el mismo riesgo, y no sé si sabéis que en 2017 en Fuerteventura se introdujo Aedes aegypti y en 2022 ha habido casos de presentación del mosquito tanto en la isla de La Palma como en Tenerife. Sí, mira, te respondo por partes. Este tipo de mapas de prevalencia de invasibilidad o habitabilidad de los mosquitos realmente los podemos aplicar a otros mosquitos. Y de hecho lo estamos haciendo, no lo he querido enseñar, para Aegypti y para Japonicus, que también está el mosquito del Japón, que no es tan relevante a nivel de salud pública porque no es tan buen, no es tan competente como Aegypti o Albopictus, pero también lo tenemos en el norte de España desde hace poco, 2018, y podemos hacer este tipo de mapas precisamente si conocemos los parámetros estos de los que hablábamos y su relación con la temperatura. Básicamente todo este tipo de modelización se basa en biología térmica, thermal biology que le llaman, porque es lo que realmente es más fácil de estudiar en laboratorio. Luego de estas parametrización que hacemos en el laboratorio, pues lo extrapolamos, ¿no?, con la temperatura a todo el país. Podemos calcularlo para Aegypti, lo vamos a hacer, y no solo hay la temperatura en estos modelos. Una de las cosas que estamos modificando respecto a la teoría térmica justamente es añadir otros factores como es la precipitación y la densidad humana, que son los factores principales. No lo he comentado, pero muchos de estos modelos, en los diferentes frameworks que he enseñado, unos son más estadísticos, otros más mecanicistas con ecuaciones diferenciales, siempre aparecen los mismos tipos de variables. Hacemos análisis con muchísimas variables, centenares a veces o decenas, y al final acaban saliendo variables como la precipitación. La precipitación aparece normalmente con 21 días de delay. La precipitación de 21 días antes o 15 días antes es la que nos marca la abundancia de mosquitos en el momento. Grados día, por ejemplo, la acumulación de calor en las últimas semanas previas también es importante. Es decir, cuando hablo de factores climáticos, trabajar con todo el tema climático también tiene su cosilla, ¿no? ¿Qué estás presentando en estos modelos? ¿Qué utilizas? ¿La temperatura máxima, la mínima, la media del mes, la media de la semana? Entonces hay que hacer muchas pruebas y al final podemos hacer lo que se llaman cross validations, validaciones, para ver qué capacidad tiene el modelo de predecir abundancias o habitabilidad con los datos que tenemos, contrastarlo con los datos de campo que tenemos, y de ahí decides qué parámetros. El agua es uno de los parámetros importantes. Cuando trabajamos con Culex, el agua aparece como un parámetro más importante. En Albopictus está ahí, pero no tiene el peso que podría tener, por ejemplo, para otras especies. Entonces, todas estas cosas se incluyen. Canarias, estamos trabajando, empezando a trabajar con ellos, con el gobierno de Canarias, desde Mosquito Alert, a ver cómo podemos incorporar o ayudar a la vigilancia que hacen. Sí que es verdad que no es que haya reticencias, es que cuando alguna región tiene realmente un problema, introducir nuevas metodologías a veces les cuesta, y aparte que en principio ellos tienen un sistema que les está funcionando bastante bien, han conseguido erradicar la población de Aegypti allí un par de veces, y entonces un poco también la estrategia de
si funciona, no toques. También se está intentando ver si esta es una posibilidad, ¿no? Pero estamos en contacto con ellos. Perfecto, gracias. Aquí una pregunta y allá al fondo. Hola. Uy, joder. Mi pregunta es, no sé quién la puede responder, pero o sea, sería en Barcelona, por lo que habéis explicado, parece que es el control de los vectores es bastante exhaustivo, y mi pregunta sería cómo se controla el vector fuera de la ciudad de Barcelona, qué institución se encarga de este control, y si realmente se está haciendo algún tipo de control desde o quién es la institución que se tiene que encargar de que, por ejemplo, en Sabadell se haga este control, o en un pueblo de 50.000 habitantes, teniendo en cuenta que entiendo que las metrópolis son donde más riesgo hay y donde más se puede expandir el vector, pero hay que tener en cuenta que a la ciudad de Barcelona se accede por vehículo privado en masa, en gran cantidad, y igual que entra el vehículo puede salir con el vector y lo puede, bueno, eso, ya está, gracias. Bueno, si quieres te contesto yo. ¿Me oís? Sí, porque además trabajamos en muchas ciudades de España y tenemos la experiencia de cómo se gestiona. En principio, la competencia del control de las plagas y de los vectores es una competencia municipal. Por tanto, son los municipios quienes tienen que hacer esos programas de vigilancia modelo Barcelona o adaptando las singularidades de su territorio. El tema está en que todo esto está escalando muy rápido. Los mosquitos eran hasta hace nada solo molestias, y eso permeabilizaba muy bien en un municipio que sus ciudadanos no tuvieran picaduras, igual que no tuvieran ratas, igual que no tuvieran cucarachas. Y ahora estamos metiendo muchos factores de índole sanitaria que se le escapan al municipio. Eso no quita que su competencia siga siendo la misma, pero es verdad que se necesita establecer alianzas para ser efectivos con otras estructuras supramunicipales que hacen la monitorización de los patógenos. Aquí, Tomás os ha explicado el ejemplo de Barcelona, que es un ejemplo a imitar por muchas razones, pero también porque su propia estructura les permite que todo este bucle de información fluya rápido para ser eficientes. Eso es algo en lo que se está trabajando en otros territorios. Es decir, que los municipios saben que tienen que hacer su parte de control. La administración supramunicipal más directa, normalmente es las comunidades autónomas, están en la vigilancia de los patógenos para estar coordinados con los municipios por si tienen que hacer intervenciones de índole superior frente al vector. Y otro factor que también estamos intentando cambiar en la mentalidad de los municipios es el contexto urbano e inurbano. Nos hemos centrado en la mesa en Aedes y arbovirosis urbanas porque es verdad que es nuestro principal problema, pero en otras ocasiones hemos hablado de West Nile en el medio periurbano, y que sigue formando parte de un término municipal. Es decir, el término municipal no es solo donde está el asfalto, las personas, los edificios, donde están Aedes muy a gusto, pero si tenemos humedales dentro del término municipal y hay una alta proliferación de culex, hay aves infectadas, pues también tenemos que monitorizar y actuar frente al el vector de West Nile. Todavía ahí se complica más la cadena, porque ya no es solamente sanidad, sino muchas veces es también medio ambiente que hace la monitorización de los patógenos en los animales. Son espacios naturales protegidos que hay que ser muy estrictos con los programas de control para el tema de productos y demás. Pero, una vez más, no deja de ser una competencia municipal. Hay que buscarse aliados para tejerlo bien. Y básicamente esa es la estructura de cómo se articula el control en nuestro país. En otros países, pues cambia, en otros países de Europa cambia, y en Latinoamérica, como nos ha comentado el colega, pues también está mucho más vertebrado a nivel nacional. ¿De acuerdo? Aquí, por la ley de bases del 83 de salubridad pública, es un tema, es una competencia municipal, pero que tenemos que tejerla bien en función a todos los nuevos retos que tenemos alrededor para ser eficientes en el control. Tendríamos que ir acabando, ¿eh? Sí. Última pregunta. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Sí. Sí, la pregunta va dirigida en relación
a un par de cosas que me ha sugerido. Bueno, la verdad es que la mesa ha sido muy buena. Cuando hablaba el doctor Bactomeus y el doctor Rubén Bueno, han hablado del R0, cada uno en un sentido distinto. En el caso de Rubén, también ha comentado que uno de los parámetros que hay es la viremia. Esto me ha recordado que en epidemiología lo que estamos, uno de los usos del R0 es en enfermedades de transmisión persona a persona para calcular digamos, la cobertura vacunal necesaria para interrumpir la vacunación. Por ejemplo, un R0 de 10 te llevaría a una cobertura vacunal del 90% para interrumpir la cadena siempre que la vacuna sea eficaz al 100% y siempre que la vacuna sea capaz de interrumpir la transmisión. La pregunta ahora viene para el doctor Muñoz y tal vez para el doctor Sequeira. La vacuna de dengue, digamos que elimina o disminuye la viremia, o sea, además de protegerse al vacunado, también protegería a los que están alrededor si no hubiera viremia. Claro. A ver, entiendo que hablas de la vacuna recientemente aprobada, Qdenga. Sí, Atraeca. Perfecto. O sea, recordemos que esta vacuna tiene un desarrollo hasta ahora 54 meses, está aprobada por la EMA de nuevo y se está distribuyendo ahora en los primeros países. Entonces, lo que tenemos son datos de seguridad y eficacia que son muy buenos y tranquilidad. Lo que no sabemos, y es lo que quedaría por ver ahora cuando haya el despliegue masivo que vamos a ver de la vacuna, es qué tanto efecto tiene. O sea, es una vacuna preventiva, por lo tanto, evita infección. Y lo que no sabemos es si tiene un efecto sobre los asintomáticos. Entendemos que sí, porque también si previene infección también prevendrá los asintomáticos y, por tanto, la transmisión. Porque tampoco queda claro cuál es el rol exactamente de las personas asintomáticas que tienen dengue en la transmisión, que es algo que nos queda por ver. Pero la hipótesis, a falta de datos, bueno, primero, es una vacuna preventiva y eficaz. La hipótesis a falta de datos es que como previene la infección, también previene la epidemia. Sí, sí. Bueno, y por último, vamos muy, muy mal de tiempo, pero no quería despedir la mesa sin hacer una pregunta al doctor Sequeira, que realmente me crea bastante curiosidad, porque efectivamente entre nuestros viajeros, sobre todo en personas que provienen del Paraguay, estamos viendo realmente un aumento de chikungunya, ¿no? Sobre todo en nuestro caso diagnosticado por serología, porque el paciente acaba de venir. Y esto es una cosa que me crea mucha curiosidad. ¿Por qué en Paraguay ahora tenéis este brote o por qué pensáis que hay este brote de chikungunya cuando estáis rodeados de dengue? ¿No? Argentina tiene dengue, Bolivia tiene dengue, Perú tiene un brote impresionante de dengue. ¿Qué le pasa a Paraguay para tener chikungunya? Bueno, la respuesta ha sido muy rápida y muy concisa. Cuando dengue manda
Pues muchísimas gracias. Sentimos no poder dar la palabra a nadie más porque vamos muy justos de tiempo. De hecho, nos hemos pasado bastante del tiempo, incluso de la prórroga que nos habían concedido. Y lo tenemos que dejar aquí. Sí, muchas gracias a todos los ponentes. Han sido presentaciones excelentes, interesantísimas. Esperemos que estén disponibles en la web en breve. Y volvemos, hay 35, ¿de acuerdo? La siguiente mesa empieza ahí 35. Gracias a todos. Chao, gracias.